Hola a todos, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Contentos de terminar una semana y poder compartir todos estos días información interesante. Hoy juega el Junior. Todo el mundo atento. Tenemos la alineación. Bueno, ya la alineación salió y fue lo mismo, básicamente. La convocatoria. La convocatoria, Karina. Perdón. Fue la misma que Juan Carlos Rocha dijo el día de ayer, ¿no? Ninguna diferencia, ¿no, Juan Carlos? No, no la diferencia. Son los que volvieron a llevar a Berrío. Tú lo dijiste. Sí, pero sí. Es que hay jugadores que están en mejor nivel que Berrío, ¿no? Bueno. Uy, tema para que podemos analizar luego. Bueno, vamos a recordarle a nuestros queridos oyentes que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite y a través de las distintas plataformas digitales. Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, Karina. Le recuerdo a todos los oyentes que también estamos por TuneIn como Radio Caribe Sano. Ahí el programa se transmite estilo radio y fuera de estos horarios también tenemos otros contenidos para enjuagar tu cerebro de cualquier tipo de maldad. También el programa se sube todas las tardes por Spotify como podcast. Un saludo a todos esos oyentes del futuro que nos escuchan por Spotify y que nos ven también porque Spotify tiene los video podcasts en lo que yo llamo la emisora digital más importante del mundo, porque ahí la gente se conecta con los podcasts como Satélite y con la música. En la misma aplicación donde puedes escuchar Silvestre Dangón, donde puedes escuchar Shakira, donde puedes escuchar Karol G, y ahí puedes escuchar la voz de Guti, imagínate. También un saludo a la gente que nos sigue por Facebook, ahí estamos montando contenido, entonces por favor síguenos también en la página Facebook si usas ese medio, y TikTok también. Vamos a tener que dividir, ya me estoy quedando sin voz, Karina, vamos a tener que dividir un poquito las plataformas. No. Síguenos por TikTok y WhatsApp, oye, creo que producción me está haciendo la maldad. Y WhatsApp también, 307-16-0034. Vamos a tener que organizar la presentación un poco más. ¿Te cogieron? Me estaban haciendo la maldad. Ay, ay, ay. Vamos a saludar precisamente a los que toman pelo aquí, a los que toman el pelo. La gente de producción, Benji Bulla, Tox Camargo. Total. Bueno, ya últimamente dice algunas palabras. Sí, ven. Raymond Hernández, acá en la mesa, Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio a nuestro programa, como siempre, con la frase acostumbrada, y esta dice así: el compromiso es lo que transforma una promesa en una realidad. Compromiso con tu tiempo, con tu rutina, con tu disciplina, compromiso contigo mismo, con tu familia. Todo eso te lleva a que un sueño se haga realidad. Precisamente hoy es el día del sueño, pero el día del sueño de descansar, Mateo. De dormir, no de dormir, soñar. Porque por estos días dormir con tanta distracción es difícil. Muchas veces conciliar el sueño. Y es interesante, Mateo y compañeros, que ahora hay turismo solo para descansar. Solo para dormir. ¿Cómo les parece? Se ha aumentado casi que un 60%. Mucha gente quiere ir a lugares donde puedan verdaderamente descansar, dormir. Normalmente gente que vive en ciudades, ¿no? Bastante amplia. Sí. Donde hay mucho ruido. Polución de sonido, lo que llaman. Y Colombia ofrece distintos puntos. Uh-huh. La zona cafetera, en Antioquia, incluso aquí también en la costa, por supuesto. Hay muchísimos sitios, no tengo uno específico, pero pueden investigarlo. Yo tengo uno en La Guajira. ¿En La Guajira? ¿Cuál? Se llama... Yo estuve por allá. Ay, para dormir, sí, es un lugar nuevo. Tengo que buscarlo, sí. Nuevo. Sí, o sea, no es tan comercial. Es para meditar, dormir, descansar. Claro, la gente que va a la Sierra Nevada, que va a Minca. Va a dormir. Exacto. Exacto. No, pero ellos van a dormir. A dormir. Hay gente que se queda dormido. Aquí cerca. No, pero es que también muchos de estos sitios tienen personas especializadas en el sueño. Mm. Que te ayudan, que te dan como
trucos o tips, como dicen en inglés, para que puedas conciliar el sueño, porque realmente la distracción con tanta tecnología, tanta información, sí, no es fácil. Sobre todo, fíjate, los jóvenes cada vez duermen menos. Sí, así es. Es algo increíble. Okay. Esta generación duerme mucho menos que la generación anterior. ¿Tú sabes por qué? Y ojo, sí, claro, y ojo que nuestra generación también está siendo afectada. Muchas veces no sabemos cómo parar. Es que entonces, han hecho estudios, Karina, sobre el celular, que el cerebro actúa diferente solo con la presencia del celular. O sea, ni siquiera, no estoy hablando de uso. No, sí, el hecho de tener el celular cerca, sí, no deja que apagar, tu cerebro se apague. Porque ¿por las ondas que transmite? No por las ondas que transmite. No sé, como hay estudios, hay gente que está explorando eso de las ondas, pero no es por las ondas. Mm. Es simplemente el hecho de la posibilidad que te llegue un mensaje. La posibilidad que tengas una pregunta y la quieras buscar en Google. Enseguida. La posibilidad que, bueno, de ver algo actualizado. Exacto, de ver especialmente gente que o consume mucho los medios o que trabaja en los medios. Que la noticia salga a las 12 de la mañana. ¿Cómo puedes apagar tu cerebro simplemente teniendo la posibilidad de algo al lado tuyo? O gente que de pronto está en el trabajo y está muy pendiente de lo que pase en algunos seriados, que están pendientes, ya sea en las diferentes plataformas o en los mismos canales tradicionales. Sí. No, casi de los famosos sale a tal hora. No, ahí, aparte, oye, Rigo, el lo que está viendo ex esposo de la chica se volvió más famoso que ella, ¿no? Claro. Sale ahora por todos lados. Y por eso que yo digo, óyeme, el hombre está tristísimo por haberse divorciado, ¿no? Ahora tiene más fama que nunca. ¿Tú sabes lo que yo hago? ¿Qué yo desesperación? Pongo el celular también para ayudarme a despertar. Yo lo pongo del otro lado de mi apartamento. O sea, lo pongo cerca del baño. ¿Con todo el volumen? El alarma, sí. Ya sabemos por qué. Yo vivo en una parte de estudio donde todo es un cuarto. O sea, la sala, el cuarto, todo es un cuarto. Entonces yo lo pongo del otro lado y todavía lo escucho. Y todavía me despierta. Pero me fuerza a levantarme en la cama y lo tengo lejos cuando estoy durmiendo y no estoy ni pensando en eso. A veces lo pongo también en un gabinete o algo donde, o sea, está fuera. Se desconecta, buena sugerencia. Ni siquiera, o sea. Ahora, los celulares tienen el modo ese de do not disturb o no molestar, ajá, que no te deja entrar llamadas ni mensajes. Sí, pero todavía existe la tentación de usar el celular. Sí, yo sí uso eso cuando quiero usar el celular, pero sin tener que contar. Incógnito. Pero incógnitamente, para que no me moleste mientras que ay, veo sí mis cosas. Ya veo. Oiga, yo le tengo 4 sugerencias para desconectar el cerebro cuando no puedes dormir. Y está, por ejemplo, date un tiempo para relajarte física y mentalmente. No te preocupes en la cama, muy importante. Céntrate en imágenes mentales y separa las preocupaciones productivas de las improductivas. Yo tengo otra. ¿Otra, Roger? Un batazo en la cabeza y quedas privado. Hablar con Manuela. Yo tengo una, que es el tema de leer un texto antes de dormir. Oye, leer es increíble para poder dormir. Sí, leer y tener pero un vaso de agua. Depende de qué estás leyendo. No, sí, claro. Porque si es una lectura muy intensa, estás pensando en. Si es una novela erótica. Oh my God. Yo no, pero en serio, leer para mí es clave. Total. Es clave. Yo leo, aunque sean 10 páginas, y se te cierran los ojos. Oigan, repasemos de nuevo la frase para conectarla. Hemos hablado tanto que me desconecté de la frase. Pónganmela de vuelta, por favor. El compromiso es lo que transforma una promesa en una realidad. Y yo podría usar a David Caicedo con esa frase. Sí. En el contexto del Junior. Sí. El compromiso que él tiene. Un compromiso. Sí. Lo llevó a cumplir un deseo. Uh-huh. De alguien que ya no está y un deseo propio también. Sí. Porque David Caicedo se ha adaptado a esta ciudad, al equipo, de una manera increíble. Y yo puedo imaginar cuando tú has estado en una ciudad como Vancouver, que es muy linda. Muchas fría, cosas atractivas también. Sí. Mucha lluvia. Y una hinchada que si ganas bien y si no también. Que se van a emborrachar.
que se van básicamente a emborrachar y a decirle cosas a los jugadores. Ni siquiera. Estar en el equipo junior y ser ahora, hoy en día, catalogado como uno de los jugadores más valiosos de la liga, no es cualquier cosa. No. Ojalá que tenga los pies sobre la tierra de Iber Caicedo y que no se desenfoque. Porque cuando se desenfocan, cuando, pues, imagínate, ahora te dicen que tú eres el jugador más costoso, más valioso de la liga, estás en un equipo que de todos modos ganó, ¿no?, la liga el semestre pasado, o el periodo pasado. Entonces, hay muchas cosas por el cual sentirse un poquito prepotente, si no se sabe manejar la cosa. Pero no he visto nada al respecto con él. Siempre con los periodistas muy atento, con los hinchas también. Ni un sí ni un no. Sí, me parece una persona, ¿verdad? Así. Me recuerda mucho a Carmelo Valencia, como muy, muy centrado, muy concentrado en lo que hace. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Y eso es muy bueno. Con seguridad debe tener una vida espiritual interesante que le ayuda a balancear, ¿no?, todo lo que él pudiera estar viviendo. Pero es un momento muy especial para David Caicedo, definitivamente. Después de estar, pues, ese tiempo, ese periodo en Vancouver. Mira que él no ha mostrado propiamente el nivel que mostró el semestre pasado. Uh-huh. O sea, sigue siendo un buen jugador. Sí. Pero no está mostrando el nivel, y yo tengo que pensar que en esos momentos difíciles, tener algo como ese compromiso, Karina, como mencionaste en la frase, te ayuda a superar esos retos, esos obstáculos, cuando las cosas no te están fluyendo. Porque cuando las cosas no te están fluyendo y no tienes el compromiso, es muy fácil tirar la toalla. Sí, claro. Bueno, hemos visto jugadores que empiezan muy bien en el junior, después bajan, las cosas se ponen un poco difíciles, y ¿sabes qué? Dicen, no, mejor me voy. Pero como él tiene ese compromiso y él tiene esa promesa que él nos contó, que hizo con su amigo que ya no está lastimosamente en esta tierra, no he visto que él ha dejado que las cosas lleguen propiamente a un... A estar fuera de control. Sí, afuera de control. Y está empezando... También, mira, hablamos mucho de lo intangible, lo emocional, lo anímico, pero también hay razones futbolísticas por las cuales él no ha mostrado el mismo nivel que ha mostrado el semestre pasado. Yo creo que va a ser muy interesante analizar el perfil del equipo hoy, teniendo, por ejemplo, a Charat de regreso. Charat tiene, en muchos sentidos, un perfil muy parecido a David Caicedo. Sí. Charat lo que puede ser David Caicedo en 8 o 9 años. Entonces, vamos a ver cómo... Y a lo mejor hasta más allá. Bueno, no, porque ahí es como la diferencia de edad. Por eso digo 8 o 9 años, Karim. Pero vamos a ver cómo David se enfrenta a ese reto. De tener que jugar y a veces competir con un jugador que es parecido en su estilo de jugar a él. Los dos tienen una estatura más o menos parecida. Los dos jugadores pueden jugar en esas tres posiciones detrás del delantero. Los dos se caracterizan por su regate. Por momentos son buenos pasando la pelota, aunque no es propiamente lo más fuerte de ellos. Pero son capaces de poner buen pase. Entonces, si él no aprovecha este momento para también aprender de Chará, él no va a llegar a ese próximo nivel. Él tiene que, para seguir avanzando, porque yo me imagino que David Caicedo, su meta no es quedarse en el fútbol colombiano. David Caicedo, yo creo que puede ir más lejos. Sí, claro que sí. Entonces, él tiene que vencer este reto y recuperar la forma. Ojalá. Recuperar el ritmo que estaba mostrando el semestre pasado para seguir creciendo. Porque es... Mira, Yo veo a David Caicedo más en Sudamérica, Mateo, por alguna razón, que en Europa. Argentina o Brasil. Yo lo veo en Brasil. Sí, no sé por qué. Yo creo que él podría llegar a un equipo brasilero, o quizás una liga buena de Europa, pero digamos no de las principales. ¿Portugal o Países Bajos? Un Países Bajos. Para comenzar, digámoslo. Bueno, o tú dices su máximo, no lo sabemos. Yo creo que es su máximo. Ya como... Exacto, uno como jugador no se puede poner límite. No.
Pero uno como analista puede ver más o menos cuál es el pico de un jugador. Y a veces hay jugadores que superan la expectativa. Sí, total. Pero pienso yo, viendo el perfil de él como futbolista y el perfil físico de él, porque ya realmente no se está comprando jugadores de su altura. Esa es la realidad. O sea, los jugadores... Antes se veían jugadores veloces, rápidos, que no eran tan altos, que todavía jugaban en las ligas élites de Europa. Pero hoy tú tienes que ser rápido, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser alto, relativamente alto. Tener pasaporte, claro, comunitario. Tienes que ser convocado por la selección para que puedas conseguir tu visa. Uh-huh. Más que todo la visa de Estados Unidos. No, estoy hablando de Europa, Karina. Ah, Europa, pero sí. A Europa no necesitas visa como colombiano. Si tú convocas a la selección Colombia, si tú eres convocado a la selección Colombia, tú puedes conseguir tu visa a Europa. Pero ¿cuál visa a Europa si los colombianos no necesitan visa? Estamos hablando del famoso pasaporte comunitario extracomunitario, que es la que, porque vemos muchas veces que los equipos europeos tienen jugadores de diferentes nacionalidades, pero jugar sudamericano le cuesta más porque es un extracomunitario. Hay un permiso de trabajar que uno le facilita ser convocado. Visa, perdón. Una cosa, acuérdate, Karina, una cosa es visa de turismo. Eso era lo que te iba a decir. Pero yo no estoy hablando de visa de turismo. Visa de trabajo. Visa de trabajo, permiso para... Eso hasta es nacionalidad, visa. Hasta nacionalidad, porque hay jugadores colombianos que ya no hacen parte del cupo extracomunitario porque tienen nacionalidad española. Ajá. Por eso los jugadores le cuesta más al sudamericano llegar a Europa. Porque ya no piensan solamente en el talento, sino que este tiene nacionalidad italiana, es comunitario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en las selecciones de Sudamérica se ven jugadores que son convocados una vez y después nunca más son llamados? Porque son jugadores de calidad, quizás no están en los planes de la selección Colombia, pero alguien, sea el técnico, sea un directivo de la federación, sea un asistente, lo que fuera, le hace el favor para que puedan hacer el traspaso a Europa. Ya. ¿Ves? Porque es muy difícil llegar a Europa si no has jugado con la selección de mayores. No es imposible. En Inglaterra, si no juegas con mayores, no te compran. Fíjate. Exacto. Por eso tienes que haber hecho... Oye, hablando de la selección Colombia... Bueno, perdón, no en Inglaterra, en la Premier League. En la Premier League. Hablando de la selección Colombia, el presidente de la federación... Dijo, básicamente le dio un rotundo no a Bogotá como posible sede para algunos juegos. Dijo, definitivamente, Bogotá, primero que todo, le dijo que el Campín no estaba apto para que la selección jugara, que Barranquilla tenía el estadio más grande del país y el más apto. Desde las cosas buenas. Digo yo que ha dicho este señor que ha salido a defender. Una de las cosas que sí ha defendido a capa y espada es Barranquilla como sede. Le duela a quien le duela. Además, dijo que los jugadores han pedido que sea Barranquilla y no Bogotá. Porque es que hay muchos jugadores que vienen de Europa, que vienen de Sudamérica. Oye, llegar a Bogotá a ese nivel tan alto no es fácil. Más fácil adaptarse al calor. Claro, que a la totalmente. Altura. Además que ya están acostumbrados a llegar acá, la gente ya está preparada para recibirlos, tienen el hotel que normalmente llegan, se sienten muy cómodos. Entonces, digo, ¿para qué cambiar, no? Y parece que el señor Lorenzo, que en algún momento trató de decir que no necesariamente Barranquilla podría ser la única sede, ya está más relajado con eso, ¿no? La única ciudad, y creo que hablamos de este tema el año pasado... La única ciudad, que fue Medellín o Cali. La única ciudad que creo que tiene argumentos para reemplazar a Barranquilla como sede es Medellín. Sí, Medellín. Porque no hay tanto el factor altura, no hay el calor. El clima es delicioso. El clima. Perfecto, básicamente. Atanasio Girardot. Que el clima es tan delicioso, es tu verdad eso, ¿no? Bueno, sí. O sea, no es lo mismo, Rocha. No es lo mismo, pero... Pero depende, o sea, no vas a comparar, Rocha. Comparado con el calor de acá. Jugar allá a las 3 de la tarde no es lo mismo que jugar aquí a las 3 de la tarde. No, es obvio, pero ya hay que decir, ese clima delicioso no se ve porque hace calor y lo mismo que en Bogotá, ya está haciendo calor. Total, sí, pero no Los climas allá por el cambio climático se han vuelto más volátiles, sí, como en todas partes, pero de todas formas.
jugar en el metro con la humedad que se acumula en la cancha, comparado con jugar en el Atanasio Girardot. Pasa que el tema con Medellín pero es la lluvia tema, también. La lluvia, y vamos a ser honestos, está igual. Porque en el fútbol se maneja la superstición y los amuletos. Uh-huh. El récord de la selección Medellín es buena. No es buena. Sí. Entonces, acá en Barranquilla la única ciudad que tiene récord. La única ciudad por instalaciones, por clima, por todo, porque tiene un aeropuerto que también tiene vuelos internacionales. La única ciudad que tiene argumento para quitarle Barranquilla a la selección Colombia está Salada. Está Salada porque entonces, mira y que la gente le quiere echar la culpa a Yesurú y que porque es barranquillero, y hay gente que hasta le culpa a los Char. Pregúntenle a Maturana que fue el culpable. Por si Maturana fue el culpable porque digo, Barranquilla es la sede de la selección Colombia. Por el tamaño de la cancha. Por todo. Por el estadio más grande. Claro. Le quieren echar la culpa a todos menos los que realmente tomaron la decisión. A mí me gusta esta frase que no dice, se mete, como dice Guti, además, no se mete con Maturana. Tremenda excusa para la gente del interior venir a la costa, como ellos dicen. A ver, a la playa, a hacer tantas cosas. ¿Tú sabes quién no se queda? Con todo lo que hemos criticado a veces del doble estándar de la prensa nacional. Los periodistas que cubren la selección Colombia felices. No sé qué. Los viáticos son felices cuando vienen acá, los atienden, llegan a los mejores hoteles. Por eso tú no ves que los periodistas de Wind y ESPN para y tal nada. Se quedan que la selección juegue acá. Dice muy poco. Fisiológicamente está claro y contundente que el mejor sitio para jugar es Barranquilla. Lo dicen los entendidos, los médicos, los técnicos, pero uno habla con los jugadores y los jugadores estrellas de la selección y todos dicen, no nos cambien de Barranquilla, por favor. ¡No se muevan! Así que los jugadores estrellas. Se rompe ese para esa frase que decían que los jugadores no querían estar en Barranquilla. Mentira. No, es que este debate es harto. Sí. Cansón. Vamos a pasar la página. Mira. Sí, hay que pasar la página, pero algo que es un poco frustrante cuando hablamos de estos temas. Porque yo entiendo que hay periodistas y periodistas que admiro, o sea, gente que admiro que no le gustaron los comentarios de Vaca sobre Luis Díaz. Entonces yo quiero que la gente que dice que no le gustan los comentarios de Vaca, que dice que Vaca fue muy regionalista, que va a inspirar el odio, yo quiero que entonces me expliquen ¿cuál es la razón que se habla de Lucho diferente comparado con otros en sí del pasado? Si no es porque es costeño, vi un hincha del Deportivo Cali en Twitter tratar de decir que los guajiros no son costeños. Si no es porque es costeño, si no es porque es ex Junior, entonces ¿por qué es? Porque hay una diferencia en cómo se habla de Luis Díaz comparado con otros jugadores. Si no es por temas de prejuicio, teme una alternativa. Porque yo creo que hasta el periodista más del interior está hablando de este tema, de poder disfrutar más a Lucho y no criticarlo tanto. Entonces, una cosa es decir ¿pero eso... ¿Pero cuál es la molestia de los periodistas? ¿De cuáles periodistas? De los que tú dices de que algunos no están contentos con las declaraciones de Vaca. ¿Acaso ha dicho una mentira? No, pero eso es lo que digo. Hay gente que dice, no, Vaca no debió decir eso, que eso inspira el odio. Ahí está el interior. Quítale el micrófono. Nuestro amigo Jorge Bermúdez le dijo, quítale el micrófono. ¿En serio? Es falta de respeto. Porque pero y mira, aquí somos amigos de Jorge Bermúdez, lo hemos invitado y vamos a tener opiniones diferentes. Total. Distintos. Pero yo quiero que personas como Jorge y otros periodistas me expliquen entonces cuál es la razón por la cual no sé. O sea, ¿por qué no se habla de Lucho como se debería? Pero es que me parece como injusto. Me parece como injusto que se le quite el micrófono. Es decir, que se le hagan preguntas irreverentes a los jugadores que no tienen nada que ver con el fútbol, pero que le haga un comentario de un futbolista que el país debería admirar y tomarlo como suyo, no importando de dónde fuera, se molesten por lo que Vaca dice. Mira, Karina, es que quieren a veces tapar
el hecho que sí hay un prejuicio contra la costa. Pero, total. O sea, sí lo hay. Es verdad que a veces nosotros aquí somos muy sensibles con ciertas cosas, que no nos ayudamos en el tema del regionalismo, con ciertas actitudes. Ok, válido. Pero decir que hay un prejuicio, ¿por qué tanta gente clama que le quiten a Barranquilla la selección Colombia? Son por razones futbolísticas, no creo. No creo, porque todos los mundiales en que ha participado Colombia han sido clasificados estando aquí en Barranquilla. Entonces no son por razones deportivas. Entonces que me explican los periodistas del interior por qué la gente clama con un fervor que le quiten la sede a Barranquilla. Tú me vas a decir que no es por prejuicios contra la ciudad y contra la costa. Es por prejuicio. Una persona el otro día nos dejó un comentario en nuestro canal. Qué asqueroso este programa. Un programa de costeños para costeños. Y tú me vas a decir que los prejuicios contra los costeños no existen en este país cuando nos dejan comentarios como ese. Cuando Teo estaba en el Junior, le decían gamín. Pero cuando estaba en el Deportivo Cali, ahí sí lo pedían para la Selección Colombia. Y tú me vas a decir que en este país no hay prejuicio. En ESPN, ¿quiénes son las periodistas costeños o costeñas que participan? O son mujeres o son exjugadores. Gracias. O son hijos de periodistas famosos. Sí, pero también... Ese es el perfil del periodista costeño en los canales nacionales. Y tú me vas a decir que no hay prejuicio. O sea, uno tiene que ser o una cara bonita, un exjugador o el hijo de un periodista famoso para poder trabajar como costeño a nivel nacional, y me vas a decir que no hay prejuicio. No, y lo más curioso, y creo que es lo que más molesta, porque cuando tú vas a Bogotá y escuchas a la gente del interior hablar, es básicamente imitando a los costeños como hablan. Óyeme, perdieron su identidad increíble. Las vulgaridades que dicen, ya ni siquiera te hablan de usted, sino de tú. Y tanto que criticaban el tú de los costeños, y ahora se oye tan feo cuando ella dice, tú quieres que te lleves, señora Karina, a tal parte, y yo, ay, no me trates de tú. Mira, la gente en Bogotá, trátame de usted. O imitan los paisas, o imitan los costeños. Y la comida que brindan en los distintos sitios, son de la comida costeña. Pero mira que... yo me imagino que es karma, Mateo. Entre más critiquen a la costa, mira, más nos imitan. Yo les voy a contar, perdón, Guti, dos anécdotas aquí, sin dar muchos detalles. De dos proyectos en que hemos estado involucrados, que no se pudieron lanzar precisamente por temas de prejuicio. Nosotros estuvimos negociando con un canal que no voy a nombrar para un programa mitad, con un estudio en Barranquilla y un estudio en Bogotá. ¿Tú sabes lo que dijeron las personas? Para que la gente, aquí hablando sincero, para que la gente entiende cómo funcionan las cosas detrás de escena. ¿Tú sabes lo que nos dijeron? Ojo, el programa era mitad en Barranquilla, mitad en Bogotá. Y la producción todavía manejada desde Bogotá. Nos dijeron, no, sería un programa demasiado regional. Porque había estudio en Barranquilla. Y eso aconsejado por el departamento que comercializa... El departamento comercial. El canal. La gente de la programación, para darles estaban crédito, emocionado con el proyecto. Pero la parte comercial dijo, ah... No es... Es muy costeño. No es nacional. No es nacional. Se necesitan voces... Porque nacional para ellos es Bogotá y nada más. Más neutrales, yo digo. Voces más neutrales. O sea, la voz neutral para este país es la voz del cacharro. Oye, mira, ponme en la cámara. Me dijeron que yo era muy costeño. Uy. Mírame. O sea, imagínate. Un costeño gringo y era muy regional. Y tú sabes que las diferentes programaciones, diferentes eventos donde ha tenido éxito la selección nacional tiene que ver con la costa, y voy a hablar de dos en especial. Y perdón, Guti, el otro ejemplo. Okay, ya. Esto ya es para un programa de televisión.
cuando le explicamos a un productor el proyecto, porque se trataba de una historia con personajes costeños. Y el productor me preguntó, nos preguntó, ¿y por qué lo quieren grabar en Barranquilla? Y nos los quedamos mirando, porque la historia es en Barranquilla. O sea, como que, ¿por qué lo quieren grabar allá? ¿Cuántas series Disney no ha venido acá y ha grabado? Y, y era una historia que se trataba de una gente que trabajaba en Barranquilla. Sí, hay una frase que de lo que estábamos hablando anteriormente del tema Carlos Bacca. Carlos Bacca ha sido el jugador más vituperado y maltratado por la prensa cachaca. Y se los digo sin... Uno se pone a mirar los comentarios de Carlos Bacca o de lo que él dice. Dice, es que no te perdonamos el penalti que votaste. Entonces yo le dije, ven acá, la carrera de Carlos Bacca ha sido una carrera solamente ese pequeño círculo negro. ¿Qué pasa? Pero antes de él lo votó otro cachaco, Mateo Uribe. Pero no dice nada, Roche. Mateo Uribe. Es que Mateo Uribe pateó al arco y después lo tapó el arquero y Jerry Mina hizo el gol de cabeza. La pregunta del millón es, si Mateo Uribe marca ese penalti, no había nada que ver con el tema Bacca. Mateo, pero no hay duda, y para concluir esto, que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Eso. Dejemos que sigan sintiendo toda la envidia frente a la cosa. Vamos a hacer ahí un cambio de frente, Juan Carlos Rocha, repasar de nuevo. Gracias, producción. Repasar de nuevo a los convocados el día de hoy. Para el partido de esta noche, 8 y 10 de la noche en el Estadio Metropolitano. Hoy viernes. Gracias por despertarnos. No, porque me acordé de Hernán Orjuela, había un programa que... Yo siento que hoy es un día extra que le pusieron a la semana. Sí, es viernes. ¿A qué me va a Porque de ayer me siento que es viernes. Joda, Mateo más bien es un costeño con acento remasterizado, dice Milton Zambrano. Exacto, imagínate. Y que yo era muy regional. Muy costeño, ¿verdad? Bueno, soy muy costeño, hermano. Muy costeño. Qué pena. Mira, yo tengo un amigo puertorriqueño que estaba en Bogotá, Mateo, y le miraron aclarar, de una manera. Mateo, vamos cuando a él hablaba. Que no así. Fue por ti. No fue por no mí. Fue yo estoy mamando gallo. Esto es una. Sí. No fue por ti. No. Sí. Era un chiste. Estaba exagerando. Estoy en un canal deportivo que todos ven, que nos toca ver. Pero sí, era por la simple idea de tener a Barranquilla como un estudio muy regional. ¿Qué pasó? Sí, increíble. ¿Qué? Votaron a uno ahí por inventar noticias. Sí. ¿Qué pasó? ¿A quién? Sí, sí. ¿Votaron, Rocha? Ajá. A uno que le dicen... ¿Cómo es? ¿Fabricio? ¡No! Sí, señor, me lo van de confirmar. No. Fabricio Criollo. Sí. Lo votaron. ¿Lo votaron? Sí. Pasa que también... ¿Pero qué fue lo que dijo? Bueno, Pipe, que llames al doctor Barreto. Mateo, no quería decir nombre. ¿Qué pasó? ¿Qué noticia? Sí. Lo del Nacional. No sé, porque yo la verdad no sé. Ya sé cuál es. No sé cuál es el la noticia. El vaso, la gota que rebosó el vaso, ¿cuál fue la razón? Porque me dijeron que sí, que a que llegó y le dijeron que no iba más. No te vistas que no vas. Sí. La razón que dieron fue por las diferentes informaciones que estaba sacando, que no eran, y aparte estaba haciendo quedar mal al canal. Tú no sabes, Rocha, que Fabricio Romano, hay directivos que ahora están hablando en contra de él sobre supuestamente la compradera que hay en Europa por su servicio. O sea, lo que antes era un halago, el Fabricio Romano de Colombia. El verdadero. Sí. Una comparación que antes era buena, ahora no se ve tan bien. Porque ya la gente en el fútbol se está atreviendo a decir y llamar lo que es Fabricio Romano, que es una especie de periodista comprado. Sí. O sea, 90% de la información que tira Fabricio Romano es veraz. Pero él vende ese otro 10%. Entonces tú me vas a decir, aquí especulando, porque no tengo la evidencia y no quiero calumniarlo, pero tú me vas a decir que es imposible que el Fabricio colombiano no esté usando exactamente el mismo modelo. 90% verás, 10% vendido. Ahí
se descubrió algo que no les gustó a la empresa. Tengo que pensar. Yo también me imagino, no sé qué habrá pasado. No he tenido seguimiento, la verdad, no sé, pero hablé con alguien que del canal allá y pregunté, porque eso me dio. Pero llegué, Benji le gusta el cuento. Fue que me informó, no tenía ni idea, y pregunté, ahora mismo, no, sí, fue verdad y tal. Benji le encanta el bololo entre periodistas. El bochinche. Me dijo, que a él lo renunciaron. No te vistas que no vas. Pero la gente que son las personas que tienen algo en contra de este periodista, por bien o por mal, no celebre mucho. Porque a lo mejor Win Sports le hizo un favor a él. Pero porque puede él montar fácilmente, su propio canal. Fácilmente mañana monta su canal. Y porque ya el nombre es reconocido y el nombre de él tiene peso y porque ya tiene las conexiones a nivel internacional. No. Mira, sí, Jorge Bermúdez. Sí. Bueno, no quiero hacer la comparación porque Jorge es más analista, diciendo, no es propiamente reportero. Obviamente, pero de igual. Aunque tira información también, pero sí. Él no vive de la primicia. ¿Sabes que ahora? No, él no vive de la primicia, pero lo que quiero decir es que siempre hay la opción digital. Exacto. ¿Sabes que ahora se va a poder, se puede liberar de pronto de satélite, decir las cosas de frente? Porque de pronto, estando en un canal, era como más tranquilo de pronto, porque lo que me han contado es que a veces tiene unas respuestas en X bastante fuertes. Yo tengo que pensar que eso es un factor. Sí, el bullying que le dedicó a la gente que lo criticaba. Claro, el hombre le daba, bloqueaba a todos los que le corregían la información o le decían, ¿qué va? Tú estás loco. O la gente que lo criticaba por quitarle la información, copiarle la información a otros periodistas. Claro. Porque lo que hacen también los periodistas como Fabrizio Romano y como este colega de nosotros es que compilan la información y el trabajo muchas veces de los periodistas locales, que realmente son los que están conectados con la situación local. Entonces hay periodistas que simplemente es copy-paste. ¿Qué está pasando local? Ok, voy a ver el periodista local, que reporta él, y lo copio y lo confirmo con mi fuente, y es noticia mía. Y puedo decir que yo lo hice. Pero realmente se está basando en el trabajo de otro. Porque uno, o sea, una persona sola no puede cubrir todo el país. Hay algo ahí, o sea, una persona que cubre el país entero en cuanto a primicia, bien difícil. No digo que sea imposible. Es un tema también controversial en el básquetbol, porque hay dos periodistas que manejan las primicias en la NBA. ¿Cómo hacen para ellos cubrir tantos equipos en tantas ciudades de los Estados Unidos, un país tan amplio como los Estados Unidos, sí, con tantos equipos en la NBA? Bueno. ¿Cómo es que ellos siempre son los primeros en la noticia? Porque siempre mandan los mensajitos de cumpleaños los directivos. Porque le hacen el favor al directivo de tal equipo de la NBA. El directivo, oye, llave. Estamos, estamos interesados en este jugador, porque no declaras nuestro interés en hacer un intercambio en este jugador para ver cómo, si le volteamos la cabeza, porque no podemos negociar directamente con él. Y si eso lo hacen en los Estados Unidos, en la NBA, ¿tú crees que no lo hacen en el fútbol? Un deporte mucho más puerco que la NBA, donde se ven cosas mucho más raras, mucho más, o sea, sí, por Dios, o sea. Si pasa ya, imagínate si no pasará por estos lados. Imagínate. Por lo menos en la convocatoria de Junior ingresaron John Vélez, Berrío, Brian Castrillón y Jimmy Chalá por Walmer Pacheco, que está lesionado, que tiene un desgarro en el muslo de la pierna izquierda. Didier Moreno, una contusión en el gemelo de la pierna izquierda. Oye, perdón, este Vladimir Blacho se ve que es tremendo. No. Maloso. Es maloso, se ve que mama gallo todo el mundo ahí. ¿Tú lo ves? Sí. Fregándole la vida a los jugadores, al que trae los bolis, al que trae el agua. Aunque a él también le hacen bullying bastante. No, yo me imagino. A mí también me hace bullying. Sí, a ti sí. Cuando vas a los entrenamientos. Te la dedica. Sí, sí. ¿Qué te dicen los entrenamientos? ¡Contado me han! Sí, porque ¿cómo habla, Roche?
Ay. Sí, sí. Nunca voy a olvidar esa frase de Viera. Rocha hasta sabe cuando vos vayas a abrir. Pero fue decente, ¿oíste? Fue Viera, ¿no? Sí, pero fue decente. Sí. Demasiado. Saludos para la gente 007. Santiago Mere va a ser el arquero para esta noche. Edwin Herrera, que va a reemplazar a Wilmer Pacheco. Emmanuel Olivera y Germain Zidane Peña. Y por izquierda, Gabriel Fuentes. Omer Martínez, que estaba reemplazando a Didier Moreno, con Víctor Cantillo. Roberto Hinojosa. José Enamorado y Deiber Caicedo. Va a volver a la línea de tres. Mira, me ha contado bien. Ya arriba, Carlos Arturo Vaca. Sí, señor. En el banco suplente va a estar Jefferson Martínez, Brian Ceballos, John Vélez, Leider Berrío, Jimmy Chará, que no lo van lo van a utilizar, pero no lo quieren arriesgar mucho, porque está volviendo de la lesión. Brian Castrillón y Steven el Tití Rodríguez. Tremenda banca. Sí. La banca más cachacona que he visto yo en el último tiempo en Junior. Vamos a ver. Tiene que ganar hoy. Regálame otra vez la nómina de Junior de suplente. Alguien pregunta, señores, ¿quién es Pipe Sierra? Lo busqué por Twitter. Twitter o X. No, Pipe Sierra es periodista deportivo que siempre está dando noticias. O tratando de estar adelantado, ¿no?, a las primicias de los distintos equipos. Tú sabes cuando me lo pillé. Y que a veces sí. Él, mucha gente dice, no, esto no lo decimos nosotros, se dice en el medio, que a él le dan la información como para que cree la... Como hacen cuando Luis Díaz, ¿no? No, que Luis Díaz... El Real Madrid lo quiere, el Barcelona lo quiere, ¿no? Tiran esta información como para crear cierta discordia o empezar, sí, a mandarle mensajes al jugador para no que solo lo considere. Eso, hay personas que especulan que él tira las noticias para hacerle favores a ciertos directivos. Sí, hay gente que dice eso, pero bueno. Y además tiene muchos seguidores. Y dicen lo mismo de Fabricio. ¿Cuántos Mar? Seguidores tiene Pepe no, Sierra? No, tiene bastante. Tiene bastante. Sí. ¿Tú sabes cuando me la pillé? ¿Cómo te la pillaste? ¿Cómo te la pillaste? ¿Cómo cayó el hombre? ¿Te acuerdas cuando él tiró el supuesto interés del Medio Oriente? Al Hilal. Al Hilal en Luis Díaz. ¿Por quién? Por Luis Díaz. Ah, ok. Lo que acabo de decir, por Luis Díaz. Que me perdí en Al Hilal. Al Hilal, sí. Al-Hilal, del interés en Al Hilal. En Luis Díaz. Eso es como si yo tirara una noticia mañana. El interés que tiene el periodista local Juan Carlos Rocha en ser novio de Sofía Vergara. Y hay acercamientos. ¿Acercamientos qué? O sea, pues uno puede tener mucho interés, pero no significa que es un... Entonces, como lo hablamos en ese momento, ¿quién ganaba con Pipe Sierra tirar esa noticia que Al Hilal estaba interesado en comprar a Luis Díaz? El Al Hilal. ¿Y tú no crees que los del Medio Oriente estarían dispuestos a pagarle a un periodista? ¿O darle algo? No digo que sea el caso de Pipe Sierra. Pero pensando mal, ¿ustedes no creen que esos equipos del Medio Oriente no estarían dispuestos a comprar los periodistas de la primicia? Total. Claro. Ellos tienen la plata y están tratando de animar más su liga, ¿no? Hacerla más competitiva y en ese momento estaban los grandes jugadores. Estaban tratando de ver cuáles jugadores voltean la cabeza con, y muchos jugadores quedaron estafados. Oye, al que no pudieron convencer fue a Messi, ¿eh? Ni a Salah. Pero lo interesante es que por estos días a Messi estaba jugando contra Nashville. Sí. Y los hinchas del Nashville comenzaron a gritarle. No sé si podemos tener imágenes. No sé si se pueda pasar. Apple no cierra la cuenta en 3 segundos. Empezaron a gritarle, Ronaldo, Ronaldo. ¿Y qué pasó en ese momento? Messi metió un gol.
y los dejó a todos callados. Mientras tanto, el ídolo de Guti. Ni los volteó a mirar. Me dijo de Guti. Cuando a Ronaldo le dijeron Messi, se agarró las bolas. ¿El hijo de qué? No, el ídolo, no el hijo. No, dijo el hijo. O sea, lo cierto es que este tema ya se ha convertido en el momento. O sea, porque Ronaldo le trae suerte a Messi. Que no, y también cuando le han gritado a Messi a Ronaldo, Ronaldo les ha hecho goles y le ha celebrado títulos allá con el Al Nassr. Y tengo pruebas, así que. Bueno. No. Así que no. Acumula las pruebas y lo traes. A mí me gusta Ronaldo, me gusta Messi, me gustan los dos. Acumula las pruebas y lo traes al programa de mañana. Mañana sabes que va a venir. ¿Con? En Palillo. Ronaldo. Palillo era la persona que se encargaba de hacer las negociaciones en Nacional. Exacto. Y se despidió Navarro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Rocha, parece que por ahí es la noticia. No, me están diciendo que fue por lo de Palillo. Porque él dijo que a Palillo. O sea, estamos aquí dando aquí. Que a Palillo le habían dicho. Tiene que tener cuidado, que lo sacaron por Palillo. No. Era un poco raro. O a Palillo. O a Palillo. No, la información es que el hombre, Pipe Sierra, el periodista, dijo que a Palillo, a Navarro, lo habían sacado de Nacional. Sí lo quitaron del puesto donde él estaba, pero lo promovieron a un lugar mejor. Eso fue la información. Ya, que el hombre dijo que le habían dicho, ¿sabes qué? Sefi, no te vistas que no vas, le dijeron así. No, lo pusieron en un lugar mucho mejor. Lo que pasa es que Nacional no son los mismos dueños que los del canal. Claro, Rocha. Sí, claro. Por favor. Es más, el dueño del canal. Te metiste con lo que no te puedes meter. Ya. Sí, además, creo que también tiró una. Es que nosotros nos toca tener cuidado. Porque cada vez que hablamos de aire, ¡pum! La luz se va. Ah, yo pensé que era otra cosa. Ya. Sí, entonces. No se acuerdan. Además, el hombre, la última que soltó fue lo de el famoso interés de del PSG con Luis Díaz. Yo no veo a Luis Díaz. El portal francés usó. Eso fue hace poquito, ¿no? Sí, hace 3 días. Usó la información diciendo desde Colombia. O sea, como que el hombre lo daba como un hecho, pero dice no, desde Colombia, dice la prensa colombiana. O sea, un enredo total en esa parte. Y el hombre, como que la última fue la de Palillo. Ya, porque no, pensando que fue lo de Palillo. Palillo, por eso pregunto. Lo sacaron por Palillo. Sí. Dice, es que es macho. Hubo una fiesta en Medellín porque eso por lo que dijo. Oye, Guti, está informado, ¿ah? Dile, sigue, Guti, sigue. No, sino que ahí. Hubo una fiesta en Medellín. Es que como digo, se nota que cuando Guti tiene novia. Sigue, Guti, por favor. Hubo una fiesta en Medellín en la hinchada porque hay 3 personajes que no quieren allá en Nacional, que es a Navarro, a Palillo y no quieren a Carolina Ardila. Entonces, cuando Pipe Sierra suelta la información y dicen que Palillo sale, eso hubo pirotecnia, más pirotecnia que la que hubo el día de la final, todo eso. Pero cuando la información ya dice, no, es que él va a salir de un puesto, pero va a un puesto mejor, esto causó una controversia que el que rodó la casa fue la del señor Sierra. Imagínate, entonces no sacaron a Palillo, sino le cierra, lo subieron. Sí, claro. Lo ascendieron el Palillo. Sí. Es que hay un tema ahí con el tema Nacional y es que me he podido enterar porque yo, bueno, a veces me pongo a mirar, es que uno de los dirigentes de Nacional es fanático asiduo o reconocido de Millonarios. Claro, entonces por eso la gente dice, ¿cómo así que mientras Nacional se está hundiendo en un hueco profundo, Millonarios, bueno, Mateo ya lo empezó a hundir también a Millonarios, entonces estaba por eso Vélez dijo la frase esa. ¿Por qué no hace el proceso Millonarios Nacional? Es lo que uno está viendo en esto en Millonarios Nacional. ¿Qué salvó a Millonarios? Yo diciendo que era un proyecto sólido o Guti llamando a casarle un soplador. No, yo no dije. Alguno de las dos, güey. Eso suena mal. ¿Qué salvó a soplador? Yo no sé. O la combinación entre las dos cosas. Eso suena muy mal. Millonarios que este es el día lunes va a estar en el sorteo de Copa Libertad. Ya están los 32 equipos listos. El sorteo es el próximo lunes 6 de la tarde, hora colombiana. Junior está en el bombo 2, como hablamos, y Millonarios está en el bombo 3.
Pero Junior y Millonarios no se pueden enfrentar. No se van a enfrentar en caso tal. Junior Huachipato. Equipos del mismo país. Junior Huachipato. Sao Paulo, Junior. ¿Cómo es? Huachipato. Huachipato. Famoso club de la segunda división de Chile. Nunca lo voy a olvidar. Es más, me gustaría comprarme una camisa del club de Huachipato. Una foto, busquen a ver si los oyentes de Chile nos mandan una camiseta de Huachipato. Ese tiene que salir en los bloopers. Una foto de la camisa de Huachipato. Rocha diciendo que Huachipato es un equipo de segunda división y resulta que son los actuales campeones de la liga chilena. No, pero eso es uno no ve ahí haciendo, dando la noticia en vivo, porque imagínate, ¿no? Huachipato. Sí. Y encima hablaste con el jugador. Pero el jugador, ¿sabes que eso demuestra, no? Rocha, que nosotros somos un programa que hace las cosas en caliente, que no somos libreteados. Además, imagínate. Oye, está bonita la camiseta. Huachipato. A ver, ¿quién tiene en el radar a Huachipato, que era campeón de Chile? Los chilenos, sí, pero nosotros aquí siempre es Colo-Colo, Universidad Católica, Universidad de Chile. Es que fue un año raro. Oye, sí, mándenos una camiseta de Huachipato. Bueno, es en Colombia, pero... La camisa de Huachipato tiene un parecido a la camisa de Liverpool de Uruguay. Sí. Donde estuvo otro jugador que estuvo en Junior. Federico Andueza fue campeón con Liverpool. Andueza dice, yo jugué para el Liverpool. Eso fue lo raro del fútbol sudamericano el año pasado. El Liverpool de Uruguay gana el título después de un duopolio, obviamente entre Peñarol y Nacional de Uruguay. Rompe creo que una racha de como 9-10 años. Y el Huachipato cae en la Liga Chilena. Y el año 2022, gana Pereira un campeonato. O sea, también ganó el Aucas. Y ganó el Aucas. Con Farías. Claro, y el Aucas. Entonces han sido 2 años de seguido donde clubes relativamente pequeños han ganado la Liga Sudamericana. Sí. Es una tendencia. Oigan, señores, vámonos a un corte comercial. ¿Algún rochete? No, solamente esperando el partido de esta noche. Jaguares, la verdad, yo veo que ahora el Junior hoy. Además bien con un aire en la camiseta. ¿Con qué? Aire en la camiseta. Después de haber conseguido esa victoria el patrocinio, ¿verdad? No me digas que el primer patrocinio que consigue Murillo es de aire. No. Después esa publicidad la terminamos pagando nosotros. No las cobran. Exacto. No más impuestos. Cuando regresemos, con el permiso de Karina, tenemos los campeones del 2023. Te va a dar buenas sorpresas en toda Sudamérica. No, y me confirmaron en esta semana lo que había manifestado hace más de una semana. Van a subir las entradas de la Copa Libertadores. Porque si ustedes analizan, Junior puede tener un buen grupo. Puede venir un River, puede venir Sao Paulo. Y Huachipato va a jugar acá. Puede venir Fluminense. Puede caer, sí, están en el grupo de Junior. Imagina si Huachipato llega a Barranquilla. No tanto eso. Colo-Colo puede ser rival hasta de Junior. El grande. Vidal. Arturito Vidal podría llegar aquí. No. James con Sao Paulo. James con Sao Paulo. Borja con River. Por eso. Fluminense con... Carlos Sánchez. Carlos Sánchez con San Lorenzo. Oiga, tengo la figura de Huachipato. ¿Cómo se llama? Tiburón. Y en Huachipato es Metalito. ¿Metalito? ¿Eso qué es? Tiene un estilo así minion, ¿no? Estoy tratando de entender qué. Se parece Bob Esponja, ¿vale? Pero deprimido. Metalito. Es un bloque que es. Por eso, Metalito es como la forma, no sé. Metal, ¿qué es? La camisa parece Metalito. ¿Cómo es? Metalito. Metalito. Guti, pero tienes la camiseta bastante parecida. Sí, bastante. Que alguien nos explique de Chile qué es esto. ¿Qué es Metalito? Huachipato. Huachipato y Metalito. ¿Cuánto te van a mandar una camisa de Huachipato para que. Segunda división. Ya tú tienes la de Metalito. Ah, yo sí. ¿Taimon qué? Ah, Nico. Bueno, vámonos a un corte comercial y ya regresamos. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras.
recuerda visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. A la venta Un satélite fuera de serie, un libro sobre la vida del periodista Abel González Chávez, escrito por la doctora Claudia González Oliva. Lo puedes adquirir a través del número de WhatsApp más 1-305-967-3501. También lo puedes adquirir a través de Amazon y Kindle y en la Librería Nacional en Barranquilla, en la sede del Prado, carrera 53-75-129, Buenavista y Viva, y en Cartagena, en la calle 2 de Vadillo, 3627. Adquiérelo ya. Importantes, mas no esenciales. Valiosos, pero no indispensables. Tenemos un papel en la obra, pero no somos el acto principal. Tenemos una canción para entonar, pero no somos los solistas. Dios lo es. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite.
Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón? Proverbio chino. Esto es Programa Satélite que se transmite desde Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Y estamos a nombre de Unilegal, esta empresa en el Caribe colombiano que te ayuda si tienes un problema legal. No sabes cómo normalizar tus predios, cómo divorciarte. Si tienes un problema legal, por supuesto, Unilegal te apoya. Además de eso, si quieres crear una empresa o comprar un auto, bueno, tantas cosas que Unilegal te puede ayudar. Por solo 35 mil pesos, tú puedes llamar, comunicarte con un asesor y agendar tu cita. Recuerda que te puedes comunicar con ellos al 302-656-9616, 302-656-9616, Unilegal. Y estamos a nombre también de WeTravel, esta agencia de viajes que se las trae porque tiene la información, tiene los paquetes que se ajustan a tu economía. Y bueno, muy fácil acceder a ellos. Ellos están ubicados en la carrera 52, número 82307, edificio Leservin, piso 2, local número 13. Puedes chatear con ellos también al 304-434-8961. ¿Qué más, Mateo? Vamos a agregarle a eso porque yo sé que tú... No, lo único que voy a agregar... Yo te quería dar un espacio. Gracias por darme el descanso, que estoy un poco flojo, que tengo las cuerdas flojas. Sí. Karina, también le agrego a esa publicidad que ya le dijiste que los oyentes presentes y futuros de Satélite pueden escanear este código QR para hablar de una con un asesor de WeTravel para su próximo viaje. Un saludo a toda la gente allá de WeTravel. Gracias por su apoyo. Así es. Bueno, WeTravel, viajamos juntos. Vamos a leer toda la gente que ha estado allí activa el día de hoy. Juan Carlos Rocha. Un saludo especial a toda la gente que está ahí. A la promoción 96 del Correo de la Costa. Sí, saludos. Saludos para ellos. Rebeca de la Osa, un saludo para ella. Milton Zambrano. A don Pipe Sierra también, un saludo para él, que ya hizo oficial su salida de Win a través de sus redes sociales. Fernando Huelvas. Jay Briseño, desde Florida. Milton Zambrano. Manet Díaz, desde Solepia. ¡Soledad! Volvorin. Mau Yance. Tavo 73. Fran Rivera, un saludo. Juan Sudamericano, saludos desde Tunja. Uy, medio frío. El Carancho Zulpalán, Carlos Acosta Álvarez de Ciénaga Magdalena. Rafa Abra. Dice que familia, a ver Batman, adivíname esta adivinanza. ¿Dónde queda el barrio Betania en Quilla? Cerca de la casa de Benji. Betania no en queda Betania. Cerca del de un centro comercial. Del tanque de la 38. Por eso, del tanque de la 38. Allá iba. Sí, sí. Frente a la Sijín. Uy. Sí, es un barrio tradicional de muchos años. ¿Qué pasó? No, y hay un centro comercial. Claro. Ah, pero ¿qué pasó con la adivinanza? No sé. El único. Ah, viste que sí sabemos. A ver si son quilleros de verdad. Sí, a Rafa. Domingo Hernández, saludo. Luis Ancuro, Víctor Zambrano, ya lo habíamos saludado. Esmeralda, también un saludo para ella. José Garcés, reportando sintonía, Karina y muchachos.
Víctor Conrado. El hombre honrado. Jaime Sánchez. John Villalba, un saludo también para él. Ronald Forero desde Miripilla, Chile. Reportando sintonía. Junior hoy con toda. Víctor Conrado. También. Que confirme. No, ya es confirmado, Víctor. Revisa el tuit del hombre. Ya está ahí despidiéndose el hombre. aquí no vendemos humo. Zona libre de humo. Solamente cuando queman el parque de Salamanca. Uy, bastante. Sí. También para Ernesto Pinilla Villalba. Maery Charris. Saludos a Maery. Saludos para Maery Charris, que son los reportes de sintonía que tenemos hasta ahora aquí a través del chat del programa Satélite. Bueno, un saludo a todos. Juan Carlos Rocha, no sé si quieres enviarle un saludo a la promoción tuya o a los familiares, no sé. Lo que pasa es que uno cuando, de pronto cuando yo pienso que... Sí, no, perdón, no es fácil, Sí. Sí. Juan Carlos perdió un amigo de colegio y esta tarde será el sepelio, ¿no? Bueno, la velación. Y después eventualmente el sepelio de su amigo, y entonces es un poquito difícil hablar porque yo me imagino que uno se acuerda, ¿no? De los momentos compartidos. Fíjate, a mí me tocó vivir algo parecido con una compañera del colegio que estaba estudiando en Bogotá y estudiaba medicina. Ya yo vivía en los Estados Unidos, incluso ya había tenido mi primer hijo. Y resulta que cuando ella se gradúa, hay una calle que de ciertas horas es una de una sola vía. Y hay momentos en donde es doble vía. Y ella cruzó sin recordar que era doble vía y perdió la vida de una manera supremamente drástica. Qué cosa tan difícil, de verdad, perder a un compañero del colegio, sabiendo que ese era el día que se graduaba, lo que ella soñaba, ser médico, su familia, su madre que era tan unida a ella. En fin, fue algo supremamente difícil de llevar, pero bueno, tenemos mucha empatía contigo, con tus compañeros de colegio y por supuesto con la familia de tu amigo, que lo guardaremos por privacidad de la familia. Me ha sentido pésame a su familia y su compañera. Bueno. Oiga, perdón que interrumpa, Maely Charri en nuestra caja de comentarios dice: Metalito es como el Willy del Junior, se llama así porque la empresa... la dueña de Huachipato es una siderúrgica. Sí, me lo imaginé por eso, Metalito. Sí, exacto. Gracias por ese comentario, Maely, porque iba a ser un poco incómodo hacer la transición a Champions League. Bueno, pues para recordar también que ayer, como yo no sé si es que usan los mismos métodos, ayer... anunciaron a Ginari García como nueva DT del Junior femenino y salió Eduardo Collado y Marlon Díaz. Y yo, bueno, Eduardo... Ni siquiera tuvo licenciado para ser técnico en Colombia. Así que hablando con Ginari me dijo, no, ya me tocó enseguida concentrar con el equipo. Junior juega mañana contra... Me alegro por Ginares, pero sobre todo me alegro por el equipo. Pero sí. Perdón, Guti, que estaba... Mañana juegan contra Medellín, allá en Medellín. Uh-huh. Y el primer partido en Barranquilla de ella, regresando a Junior, es contra Millonarios. Aquí bueno, en Barranquilla. Hola, le den el tiempo a ella, porque si ya era difícil el trabajo de Ginaris, con todos los retos que ella tenía, manejar el equipo, entonces imagínate ahora. La pregunta con una, con un equipo Ginaris, prácticamente juvenil. Y espero que Ginaris haya hecho una buena... negociación, sí, que le hayan yo creo que sí, ofrecido ciertas garantías, porque Ginari se fue muy dolida. Tengo entendido que un personaje que ha estado muy involucrado últimamente, bastante joven en el Junior, fue el que vino con la idea de contratarla. Y bueno, qué curiosidad, ¿no? Bueno, la gente joven. Parece que la gente joven, cuando le abran la gente... mayor, así al oído, le susurra.
No, lo que pasa es que... los convence, porque... No, es que la imagen de la institución... Claro, en el centenario. En el centenario, claro. Desde la fundación del Club Junior, por una mujer. Hay dos sacar una mujer del equipo, básicamente desarmar lo poco que había... Y no. Hacer todo eso dentro de ese contexto. Tremenda era. Labor, de todos modos, que le va a tocar a Linares, porque sí, un equipo recibe juvenil. Recibe el equipo en el último puesto. Sí. Un equipo que totalmente desenfocado, sin poder manejar la prensa. Linares la maneja mucho mejor y va a poder guiarlas a ellas. Totalmente. Y bueno, ojalá, deseándole lo mejor a Linares, que haga algo por este equipo que al principio fue un embeleco para... Y un requisito, ¿no? Para participar en la Copa Libertadores, pero que la gente de la ciudad está pidiendo más respeto hacia el fútbol femenino y sobre todo hacia nuestro equipo costeño. Sí, sí, hay gente que lo pide. Sí, lo pide. Nosotros lo hemos pedido. Me siento todavía un poco frustrado cuando veo muchos comentarios de la gente aquí local, Karina, porque siento que Barranquilla, en cuanto al fútbol femenino, en cuanto a pelear con el machismo, con el prejuicio que le tienen al fútbol femenino, está mucho más atrás que otras ciudades de Colombia. Sí, totalmente. Pero Mateo, si uno ve cómo la gente se expresa, o sea, la gente se expresa de una manera incrédula, la gente perratea las peladas, o sea, sin saber lo que Linares, muchos de ellos sin saber lo que Linares nos contó en este programa sobre, por ejemplo, jugadoras que jugaron la temporada teniendo una jugadora, perdón, jugó la temporada teniendo a su papá secuestrado. Pero sabes que, Mateo, y la gente la trata muy mal. De todos modos, sí, es parte de nuestra cultura. El costeño ha avanzado mucho más. Si lo tuviéramos todo, entonces seríamos demasiado perfectos, ¿no? Es una ciudad que de todos modos necesita hacer ciertos cambios mentales, ¿no? De sí. Cómo se proyectan. Y yo creo que teniendo un equipo femenino más fuerte, tal vez llamaría mucho más la atención y motivaría inclusive a las mismas mujeres a apoyar el equipo femenino. Estoy de acuerdo. Yo digo algo. Porque solo es Mateo los hombres, ¿ah? La mejor manera las mujeres, es ganando. Sí, sí, cambia la mente. Por un lado, y las mujeres costeñas tenemos también, y lo digo porque a veces se me sale y mi familia me lo dice, tú eres machista, Karina. Y yo digo que no, pero hay cositas que uno... que se ha acostumbrado a pensar, a decir, ¿verdad? Cuando vivía en las afueras de Colombia, ni siquiera me acordaba de estos detalles. Cuando regreso y me encuentro con mi cultura, me doy cuenta que hay ciertas cositas que uno tiene que cambiar. Cómo se expresa, las costumbres, en fin. Bueno, lo que podría hablar yo del tema, conversando con el grupo de dos chicas que conozco, sí, que usted es el Fabricio Romano del... No, nada de eso. Estaban muy contentas. Bueno, también había como cierta desazón por el técnico que salió. Pero me decían, llegó con unas ideas muy diferentes, pero con unas ideas que se complementan con lo que somos nosotros. O sea, el equipo sí apoyaba al profesor. Sí, claro. Lo que pasa es que nunca las dirigió. Porque no podía sentarse ahí en el banco técnico. Lo otro, el equipo es de jóvenes, de jugadoras que de pronto no tienen el bagaje, pero es un equipo que perdía partidos por detalles muy pequeños. Por ejemplo, el partido que pierde contra Pasto en Pasto, Junior tuvo la oportunidad de marcar con un penalti, falla el penalti y faltando 2 minutos le marcan un golazo de esos de alta alcurnia. Y contra el Cali, un equipo de esos que tienen una mejor infraestructura, tuvieron que pedir tiempo los de Cali porque Junior les puso presión. Yo creo Pero el equipo le falta fortalecer un poco la defensa, porque yo vi el último partido que jugaron aquí que lo perdieron. ¿Con el Cali? Con el Cali. O sea, lo vi a través del enlace de YouTube. Fue un error prácticamente defensivo. Sí. Los goles que le convierten al Junior. Y es un equipo...
Rocha, o sea, eso es síntoma de ser un equipo bastante joven. Claro, sí, y pues sobre todo si tus delanteras son jugadoras como Estefanía Santos y como Wendy Rodríguez, dos jugadoras. No voy a decir que el talento tiene que ver con la estatura, no, pero una jugadora que son bastante endebles físicamente. Hay una jugadora que jugó en Real Santander, número 4, no recuerdo el apellido, medía casi 1.90. A dos chicas que 1.65 y 1.55. O sea, por favor, es exponerlas. Y algo que Yanari trabaja muy bien es la parte física, que he podido hablar con ver. Es un tema, ella lo ha contado, nos ha contado que es un tema que la apasiona porque su carrera fue acabada precisamente por una lesión de rodilla, algo que ella no explicó, es muy común dentro del fútbol femenino con las jugadoras femeninas por el tema de cómo el ciclo menstrual afecta el cuerpo y cómo básicamente entrenar igual todo el mes puede causar lesiones. Aquí ellas tienen que, si recuerdo bien lo que nos explicó Linares, ellas tienen que hacer un trabajo más liviano, más suave, cuando dentro de cierto periodo de su ciclo, para evitar las lesiones. Entonces, son cosas importantes y ojalá ella puede mejorar esa parte física. Solo tengo dos preguntas para llenar y cuando hable con ella. Okay. Las mujeres definitivamente nos tocó una parte física fuerte, ¿no? Ese es el privilegio de poder tener hijos, ¿no? Nos tocó pagar ahí. No la ven como privilegio. Porque, bueno, sí, pero para que los que vemos, los que sabemos que es un privilegio, cada mes esa situación con cólicos fuertes, desbalances hormonales, hay una serie de cosas que las mujeres tenemos que afrontar cada año, cada mes, y los hombres todavía dicen que ¿quién las entiende a ella? Es que yo quisiera que se pusieran como en el papel de nosotras 5 días esta situación con dolores, con difícil. Subidas y bajadas. Difícil. Es muy difícil. Lo único semejante. Yo creo que el hombre que entiende eso es un hombre feliz. Lo único semejante. Le da el espacio a la mujer en esos días. Lo único semejante es después de comerse una bandeja paisa. Ay, Dios. Dios santo. No, esa comparación. No, eso no. Tiene sentido. Los cólicos que uno siente. Ah, ok. No tienen comparación. No tiene comparación. Mentira. Algo incomparable. Incomparable. No, pero es verdad. O sea, si tú tomas. Los hombres dicen: las mujeres son imposibles de entender. No las entiendo. Pero los hombres que dicen eso. No le gusta realmente escuchar a la mujer. No. Yo pensé que ibas a decir que no le gustaban las mujeres. No. Hay hombres que no le gustan las mujeres que, y tampoco le gusta que entienden muy bien a las mujeres. O sea, hay muchas mujeres que tienen mejores amigos, o sea, que se identifican con mujeres. Total. Por esa razón, porque pueden empatizar un poquito más. O sea, lo bueno de eso es que el hecho que pueden entender un poco a la mujer. Y a la vez al hombre, ¿no? No, pero manejan los dos. Honestamente, la mejor manera de entender a las mujeres es escucharlas, convivir con ellas y... No, simplemente entenderlas. Y escuchar, ¿no? Escuchar. No. Sí. Tox dice definitivamente que sí. Voy a aclarar, Tox Camargo es el que está manejando los sonidos. No. Ay, eso que cumple años de casado o de... Sí. Con su pareja 5 años, ¿no? Una santa ella. Lo que pasa, Karina, pienso igual. Es que hay gente que le cuesta trabajo entender que hay experiencias que no vamos a entender en la vida. O sea, uno para poder entender o empatizar con una experiencia que uno no entiende, primero tiene que aceptar que nunca lo vas a entender completamente. Que es verdad, yo nunca voy a entender cómo es ser mujer, cómo es tener periodo, cómo es dar luz a un niño. Entonces yo para poder comprender un poquito más y aprender, tengo que aceptar ese hecho. Pero hay personas que dicen, no, yo puedo entender todo y si no tiene sentido para mí, no tiene sentido, punto. Hay gente que vive toda la vida así. No sé si ustedes vieron esta noticia de
la propuesta de matrimonio del futbolista australiano a su pareja. ¿Cómo es? Joshua Cavallo. Joshua Cavallo. Lo hizo en el estadio donde juega Coopers. Le está pidiendo, él, Cavallo es el que está arrodillado. Sí, pidiéndole que se case con su pareja. ¿Sabes? Primer futbolista profesional que se declara gay en el mundo, creo. Activo. Sí, activo. O sea, mientras juega. Sí, claro. Porque hay algunos que después del retiro... ¿Cómo así? No. Aquí en Colombia hubo uno... ¿Quién? ¿Rocha? Después de retirarse, lo dice. Se confesó después de retirarse. ¿Quién? Uno que jugó en América, que era arquero. ¿Cuál? No me acuerdo el nombre. ¿Eso fue en qué año? Eso son unos añitos eso atrás. Eso fue en los 90. ¿Unos añitos? ¿Colombiano? En los 90. Sí, colombiano, 90 o 2000. No era tanto los 90, Gómez. No creo. No, fue Gómez. Oye, pero es que mejor buscar y no. Porque arquero. No sacar nombres que no tienes que sacar. Sí, yo pregunto porque está. Carlos Alfredo. ¿No era? Ay, Carlos Alfredo, ¿qué? Déjame ver. Porque es que tengo una noticia que dice que el arquero de la América de Cali. Era de América, sí. En 1979. No, ese no. Ese era otro. 1979. Bueno, entonces estamos tirando aquí. Tano Marrocha. Mira, yo hay. No, porque yo tengo. No, porque yo tengo amigos que futbolistas que me contaban. No, es que a mí me dijeron el nombre. Tú sabes, y ese man, ya en serio, sí, que ninguno quería dormir en la habitación con el hombre. A raíz de su tendencia. Es que por eso muchos deportistas profesionales, hombres, se declaran como. No, pero que en ese entonces era. Pero lo sigue siendo, Rocha. ¿Tú crees que tú me vas a decir que en Europa no hay futbolistas del otro equipo? Por Dios. Ah, claro, en Europa. Que sí. No. Pero no se declaran. ¿Por qué? Porque después hay esos te tratan extraño, hay prejuicios y te tratan mal en el camerino y no quieren compartir el camerino contigo. Te voy a explicar algo, Raymond. Es que porque su orientación sexual porque a mí es diferente, no significa que él va a abusar de ellos o que. Pero voy a explicar algo. Pero esos son los prejuicios, el temor. Raymond, como si fuese mejor dicho. Voy a explicarte algo. Carlos Alfredo Gay es el apellido, así que no, por ese lado no es. Dios. Ay, no, él no es. Se siguen hundiendo. No, es que fue. Es ya, cambiemos de tema. Gracias por sacarme. Es el apellido. Vamos a hablar de la Champions. Raymond. Gracias, Guti. No, sí. O sea, Raymond. Carlos Alfredo Gay. Raymond googleó. Arquero de América. Gay. Y salió un arquero con apellido. No, pero fíjate. O sea, no. Yo no lo puse así exactamente. Que por cierto, la primera noticia que me sale es de un arquero español que se declaró gay en medio de una celebración de un título en su equipo. Y bueno, obviamente están las noticias, etcétera, etcétera. Y pues las coincidencias salieron. Hay un titular y como Rocha dijo que era del América de Cali, ahí está. Oiga, sí, fue el primer campeón con América. Las cosas de pronto no son mal dichas, sino mal interpretadas. Nosotros acá en producción, Benjamín de la Osa y yo quedamos cuando Guti dijo, no, es el primer jugador activo. Nosotros como que... ¿Cómo que Benjamín de la Osa? Benjamín de la Osa es aquel. Benjibula de la Osa. El segundo apellido de la Osa. Okay, okay. Sí, entonces también quedamos dudosos cuando dijo que era activo, como activo, pasivo, como así. Sí, Guti. O sea, en profesión... O sea, es activo, un arquero activo. No, después de cambiar el apellido, la verdad, no. No, yo no sé. Ya está ya. Confusiones, no. Pues. Sí, Carlos Alfredo. Sí, Raymond, tú aquí no entras a jugar. Carlos Alfredo Gay, que fue el primer campeón con América. Ok, ya. Simplemente, bueno. pero no super Rocha. Para avance. Para aclarar, avance. Carlos Alfredo no se identifica como... No, ese es el apellido. Ok, bueno. Hablemos de... ¿De quién? De Champions League. De Champions League. ¿Qué señor? Ponme la musiquita, producción. El partido de ayer. De Liverpool, pero eso es Europa League. Eso que fue. Bueno, Europa League también. El partido de ayer fue una masacre. Sí, yo estaba diciendo que paren el partido. Por favor, que se acabe rápido. Sí, pero eso, estamos hablando de Champions League y eso es Europa League. No, yo sé. Sí. Pero también queríamos hablar de la Europa League. Y estamos como... También vamos a hablar de la Europa League. Y producción pone
la canción de Champions. De Champions, sí. Champions. Hablemos de la Champions, Benjamín Gutiérrez. Bueno, se sortearon los grupos, primer de los cuartos finales. Sí, las llaves, para no hablar de grupos. Real Madrid repite semifinal contra Manchester City, primero en Madrid, luego allá en Etihad. Barcelona PSG, la revancha del 6-2, se viene un partido importante. Arsenal Bayern Múnich, los últimos cuatro partidos ha ganado tres el Bayern Múnich. Y Borussia Dortmund Atlético Madrid. Hablando de estos partidos, las tres primeras llaves se están repitiendo en enfrentamientos. El PSG se ha enfrentado al Barcelona ya, el Real Madrid lleva tres años de seguido jugando contra el Manchester City. Así que eso es lo que se espera, una llave interesante. Bueno, escuchando a los españoles, que han sido como los más beneficiados en esta fase, tiene tres equipos en esta fase. Atlético Madrid contra Borussia Dortmund, Rocha. Para ti, ¿quién ganará eso? No, el Atlético tiene la suerte. ¿Mateo? Tiene el palito. O sea, ayer con... No, el de Nacional. No, el de Nacional. Palillo. Sí, palillo, palillo. No, Mateo. Realmente no puedo creer que Atlético Madrid le haya ganado a Inter. Ah, ya me acordé el nombre. Karina. Del arquero de América. Sí, Rocha. Pero Rocha, ya pero dilo. Bueno, ¿cuál es el arquero de América? No, pero no lo puedo decir porque después me meto una demanda, yo lo digo internamente. Porque eso era... No era información pública. En el momento no. Juan Carlos Marenco. Sarrocha. Cortas el tema de Champions League y ni siquiera puedes tirar cuál es el nombre. No puedo. Dame la tarjeta azul, por favor. Me puedo meter en un problema. Ese es el castigo, no vas a tener tarjeta azul. Juan Carlos Marenco. en España ahora mismo... Regresando a la pregunta de Guti. Repite la pregunta. Atlético Madrid, Borussia Dortmund. Rocha, ya dijiste que... Yo creo que Dortmund gana. No, sí. Atlético tiene la... El palito. Sí, tiene una suerte de esos manes, más que todo Simeone. Yo creo que Dortmund, me está gustando mucho Jadon Sancho desde que regresó. No, pero... Dortmund juega bien. Mateo, yo me voy contigo. Un Reus que está finalmente manteniéndose saludable. Sí, eso es importante. Sebastián Haller. Sí, tiene un equipo. El hombre que venció el cáncer de... testicular. Sí. Slotterbeck, un jugador que es de los jugadores más llamativos de este equipo. Real Madrid, Manchester City, Rocha, sin la camiseta. No, es Real Madrid. Para mí es una... ¿Manchester City? Real Madrid. Real Madrid, Manchester City. Para mí es una final adelantada. Sí, ¿producción? Sí. Guardiola. Ok, Guardiola. Barcelona, PSG. Es que la manera como está jugando el Barcelona, o sea, PSG. No, Barcelona. No, pero espera, que la manera como vamos a quedarnos un segundo en Real Madrid City. Para mí son los dos equipos más fuertes del torneo. Sí, pero es la llave. Yo creo que el que gana ese gana el torneo. Sí, puede ser, porque además son los dos actuales campeones, ¿no? Son los últimos dos campeones. Sí, PSG, sí. City y Real Madrid. Son los últimos dos campeones. Se han enfrentado entre ellos. ¿Qué pasa con Real Madrid? Real Madrid, los veteranos. Los veteranos están ya muy quemados para mí. Y los jugadores jóvenes que tienen están muy verdes, no tienen la experiencia. Bicho, están muy biches. Lo cierto es que PSG, el City tiene una ventaja que es que va a terminar en su casa, en Etihad. Y la temporada pasada también fue así, le empató 1-1 allá en el Bernabéu y después le ganó 4-0 allá en... Una pregunta, Guti. Señor. Yo creo que este es el duelo que más se ha repetido en la Champions en estas llaves, ¿no? Sí, van cuatro ya. Porque esta mañana me dijo el hijo mío, Carlos Andrés, otra vez que Real Madrid le toca al Manchester City. Sí.
Y yo, ay, ¿y cómo así que otra vez? Sí, porque el año pasado y el antepasado y el traspasado también eso tocó yo. Yo, oh, no, pelado, en serio. Sí, sí, sí. Tocó yo. Más, te digo la verdad. Si lo sabe Carlos y no lo sabe tú, no. Ahora mismo. No, menos mal que es de Real Madrid. Ahora mismo en Europa. En Europa, lo que la llave del Barcelona y la llave del Manchester City son las llaves más llamativas en temas de apuestas y todo, porque las otras dos llaves son llaves muy buenas, pero son llaves que no tienen el morbo que tienen estas dos. ¿Y por ejemplo, Manchester, PSG Barcelona? Mm. PSG tiene jugadores del que están en Barcelona, estuvo a Dembélé y tiene a Luis Enrique. Un dato que no, muchos no hablan, es que la última vez que Barça ganó un triplete fue con Luis Enrique. ¿Y no el cantante? No, no el cantante, ni el acordeonero. Luis Enrique Martínez. Pues, y el saludos. No, y las ganas que seguramente tiene Mbappé de tratar de ganar la Champions League antes de irse con PSG. PSG sí, no ha ganado una Champions. No, nunca. No, ha sido su campeón. Si se va. No, es que, confirmado. Sí, pero hay una leve posibilidad que... Yo creo que no. La novela no. No creo que él se va a quedar, pero están diciendo ese que. Tiene que ir porque. Lo que como pasa es que están diciendo que la reunión de Macron, de una vez más. Lo que pasa es que hay un tema: que el Real Madrid no lo quiere prestar para los Juegos Olímpicos. Correcto. Y él quiere jugar los Juegos Olímpicos con Francia. París. Claro. Raro. Porque Henry habló y dijo: tiene tres jugadores que va a llamar que son mayores de 23, que son Antoine Griezmann, Oliver Giroud y Kylian Mbappé. Imagínate. Si tú, o sea, si Real Madrid no lo quiere prestar, si no lo compra. No, el Real Madrid le dijo a la Federación Francesa de Fútbol que sus jugadores no iban a ser prestados para los Juegos Olímpicos. Wow, ¿qué tal? Porque aquí imagínate en el Real Madrid que sea francés. Ferland Mendy, Chouameni. Oye, pero se puede negociar. No, madre, no. Yo creo que pasa es que tiene tantos partidos. Por ejemplo, se acaba la Liga, se acaba la Champions, viene la Eurocopa de Naciones y luego vienen los Juegos Olímpicos. El jugador no va a descansar. Ese es el tema. Sí, porque es que hay tanto fútbol ya, de verdad. Por ejemplo, la Eurocopa y la Copa América se van a chocar. O sea, en la mañana vemos Eurocopa y en la noche vemos Copa América. No, es que los calendarios de los jugadores hoy en día es una vaina. Mira, mucha gente dice, no, el fútbol de antes era más lindo, me gustaba mucho más. Analicen cuántos partidos tenían que antes jugar los jugadores en los años 90. Mucho menos. Muchos menos. Se han creado nuevas ligas. Nuevas competencias, o sea... Sí, nuevas copas. Y ahora por ejemplo, nuevas copas en cuanto a las selecciones, las Nations League, por ejemplo. Sí. Antes uno... Oye, ¿qué pasó con la de España? La que estaba compitiendo, bueno, la que compite con la Champions. ¿La Superliga? La Superliga, ¿qué pasó con la Superliga? No era solo de España, eran varios equipos de Europa. Exacto. Siento que la estaba proponiendo Florentino. Florentino era el que la estaba proponiendo. No, lo que hizo, el impacto de la Superliga es que la Champions League va a tener un formato nuevo. Sí. Claro, por eso que este es el último año del formato tradicional de los grupos y después... Las rondas de... O sea, de gracias a que se hizo la mague de otra... Sí. De otro campeonato. De otro campeonato, o sea, ahora se hizo un cambio. Ahora se va a jugar, creo que se llama el formato estilo Suiza. Sí. Estilo que... Casi como si fuera una liga de posición de tabla. Uy, no, qué poco partido, Dios mío. Y hay más partidos. Ya no va a haber la famosa... Hay más partidos entre equipos tesos, que es lo que quiere la Champions League. Claro, no va a haber la famosa balota, que o sea, sí. la fría, ¿no? Ahora es con un software que va a manejar según la posición, los cruzamientos, sí. Según el número que le asigna. Sí, lo cierto según es que... Según los ratings. Según los ratings. Además, viene el Mundial de Clubes 2025, una cantidad de equipos que hay en ese Mundial de Clubes. Y es todavía, más, yo les cuento... Todavía hay equipos peleando su cupo. Es más, en Sudamérica hay un cupo que, bueno, yo no sé si la persona que hizo ese estudio... está demasiado enamorada del Junior, pero dijo si Junior gana todos los partidos de Copa Libertadores y no gana la final, o sea, de la final gana un partido, no gana la final, Junior puede entrar por coeficiente de puntos. Sí, porque de los colombianos es el único que tiene oportunidad por coeficiente. Sí, Millonarios no tiene. Nacional no está. Creo que el único equipo colombiano que superaba a Junior era Nacional. Sí. Y ahora que no van a competir este año, pierden puntos. Junior puede... Tiene que ganar todos los partidos. Todos los partidos de Copa Libertadores. Sí. Ah, bueno.
Dios. No va a pasar. Pero lo particular es que en el estudio que él hace, él dice, pero yo le pregunto, yo le decía. Bueno, pero Mateo no se sabe. Yo le decía, pero ven acá si la final va a ser a un solo partido, porque pone dos. Ah, no me equivoqué yo. Ya, listo. O sea, uno tiene que ser campeón o ganar el partido y va a ese Mundial de Club. ¿Te imaginas a Junior 2025? O sea, tiene que ganar la Copa Libertadores. Está sí, un poco embolatado. Tiene que ganar la Libertadores. Sí, porque es que él me decía, es que tiene que ganar los dos un partido de la llave final. Yo le dije, no, pero es que nada más es un solo partido. Pero ahora tiene que ser campeón de toda la Copa Libertadores. Oigan, el presidente de Cali. ¿Quién? ¿No sabes quién es el presidente? Que hay tanta gente. Que tanto hablan como cinco directivos. Es que habla una cantidad. No sabe a quién creerle. Dijo que la deuda pasó, que tenía el Cali, de 93 mil millones. 93 mil millones a 112 mil millones. ¿Y cómo va a traer Montero? Es la pregunta del Dice millón. Que la situación económica de Deportivo Cali sigue compleja, porque nosotros hemos logrado unos ahorros importantes en los costos y gastos de la asociación, pero no son suficientes para poder pagar ese nivel de deuda que traemos desde años atrás. Harlan está muy caro, Harlan está comiendo mucho. No. Óyeme, imagínate una deuda de este tamaño. Sí, lo otro es que los intereses el problema, se lo está comiendo. Sí, el problema con el Cali también es que todos hablan. Entonces, por ejemplo, Rocha dice... No, yo tengo listo a Mateo Gaitos. No, yo salgo yo. No, yo tengo listo a Tosca Amargo. O sea, siempre están diciendo cosas que a la postre no se cumplen ninguna. Hubo uno. Sí, pero bueno, pero eso, ¿de qué manera? ¿Qué manera? Que son costos que se le aumentan al Deportivo Cali. Porque, por ejemplo, hubo uno que dijo ayer: me voy de Deportivo Cali, pero les dejo listo a Freddy Montero. Freddy Montero no se va a ganar 20 mil pesos. Y endeudas al equipo más. Malas decisiones. Pésimas decisiones. Oye, y el Cali es el único equipo que tiene su propio estadio. Tienen tantos elementos como para ser un equipo con cierta estabilidad y no se ha podido por los malos manejos. Y el estadio con más capacidad. Conformado manejo. Y fueron campeones, recibieron un buen billete de parte de la... por participar en el torneo internacional. Ese billete no. ¿Cuánta capacidad tiene el del Cali? 35 mil. No. Sí. No, no, no. No, el de Barranquilla es el más grande. Sí. No, 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 creo que tiene más que el Metropolitano. Terminado de construir. Y creo que sin terminar ni siquiera construir. Todavía no se ha construido. Sí. Lo que tiene es bastantes palcos para los socios. Bueno, eso incide. Capacidad. O sea, pero ¿cuántos socios son? El estadio es como un poco parecido al de Boca. El bar, palco. El bar de Satélite me dice que son 52 mil. Ah, ¿cierto? Sí, tiene más. 52 mil, así. Pero tiene unos 5 mil más que el estadio. Pero ese estadio no se llena. No, pero no era la pregunta, Rocha. La pregunta sí, es que... No, es que ese estadio no se llena. La capacidad. Siempre es... Cuando el estadio se llena son 30 mil o 35 mil. Eso es, el dato que dan siempre. Porque la última... lleno fue el partido en frente a Nacional, que llegaron 23 mil. Bueno, pero es que 44 mil personas. Estoy aquí viendo en Wikipedia, 44 mil personas. Parece que sí es máximo capacidad, sí es el más grande cuando... Parece que hay diferentes versiones. Enredado. Hay algunos que dicen más de 50, entonces parece que es más grande que el Metropolitano cuando terminen de construirlo. Okay. Pero de todas formas, sin construir, es el tercero. Ok, tengo la información bien. Luego de la reducción del aforo del Estadio Metropolitano de Roberto Meléndez de 60.000 a 46.692, el Estadio Deportivo Cali se convirtió en el mayor aforo en Colombia, albergando 52.000 espectadores. No, hasta sí, ahí, sí es el mayor. Todo bien, sí. Sin embargo, con la instalación de más de 12.000 sillas en el 2018, la capacidad del escenario se vio reducida a 44.000 espectadores. Ah, ok. Entonces en algún momento sí, fue en algún la momento, la idea era tenerlo el más grande, pero con la silletería se redujo la cantidad. Bueno, lo que pasó con el Estadio Metropolitano. O sea, por 2.000 y pico tiene el Metro Metropolitano. La que vean 70.000. Sí. Con los abuelados. Sin silla. Sin silla, ¿te acuerdas, Raya? Es partido Colombia-Argentina, eso estaba... Bueno, en la Jumanormanía que se llenó para la final, ¿no? En el 93. Y en el 91, que cuando el Junior jugaba,
Era impresionante. Hasta contra Cortulúa se llenaba el Estadio Metropolitano. Internacional Rocha se llama ahora. ¿Cuál? Cortulúa se llama Internacional Palmira, de Palmira. Por favor. Palmira. Que juega hoy con Barranquilla. Hoy Junior tiene que buscar la idea. Contado me han. La idea es que, muchachos, hay que buscar el gol comenzando antes del, 15, del minuto 15. ¿Esas son las indicaciones que dio quién? Velo. Yo no sé, el que da las órdenes allá el grupo técnico. Me imagino porque las apuestas deben estar a que el gol se va a cometer. No sé si es para las apuestas, sino que la idea es que se abra el equipo rival. ¿En serio, Karina, que el Junior se está planeando sus tácticas de acuerdo a las apuestas? Apueste, Raymond, apueste. Apuesta. Piensa mal y acertarás. Esperemos que no. Voy a apostar a la casa, que no tengo, que es de la mamá mía, pero bueno. Señores, ustedes saben que Forbes esta semana declaró a Colombia, o bueno, lo puso en el ranking. Perdón, ¿quién? La revista Forbes. Forbes. Sí, exacto. O sea, no lo dije mal, ¿vio? Yo entendí que Ford, yo dije, ¿esto qué será? ¿Esto qué es un Forbes. Carro? Yo entendí Ford. Sí, también entendí. Necesitamos ese cursito de inglés bastante. No, urgente. Mijo, mejora lo otro, ¿viste? Darme ya palillo, está dando full palillo hoy el señor Gutipedi. No, nada, declararon a Colombia como el país más hermoso de Latinoamérica y el tercero más hermoso del mundo. Wow. Hablando de geografía, ¿no? De Latinoamérica. Sí. El más bonito, o sea, con los mejores estéticamente, paisajes. Estéticamente, sí, exacto. De los paisajes. Exacto. Pero, es verdad. Es verdad. Nuestro país es hermoso. Tenemos de todo. Tenemos de todo tipo de paisajes. Y encima animales que solo se ven aquí. El delfín rosado. Así es. En la Amazonía. El tití. El directivo de la Federación Colombiana. No, Mateo, no, ya son no, dinosaurios. Ya son el único dinosaurio que tenemos. Oye, son existe. Yo digo que este programa tienen que bajarlo porque. el hipopótamo. De Teo. Narcotraficante. El de Teo. El hipopótamo de Teo. No, el hipopótamo Escobar. Óyeme, sí, no, definitivamente Colombia, no me extraña porque es escogida. Colombia. Realmente, lo que pasa es que los colombianos no disfrutamos tanto de nuestra belleza. Hay más turismo internacional conociendo nuestro país que turismo nacional. ¿Es así o no es así, señores? Así es. O sea, ¿cómo así? Que la gente le gusta viajar más de manera internacional cuando tiene la oportunidad que conocer nuestro país. Así es. Y es una realidad. Y no me... Creo que hablamos el otro día con la Guajira que los gringos mochileros... Uh-huh. Bartolo. 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 Son los que más aprovechan la ruta turística que los mismos colombianos. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y por ahí vi el alcalde de Barranquilla. Hablando de Bartolo. manejando el trolley que como el trencito, ¿no? Que va. No sé si él lo estaba manejando o estaba sentado en la silla del conductor. Pero el alcalde. El tranvía, el alcalde el actual. Actual. Actual, no el otro. Ok, el actual. Perdón. Sí, el actual, me, Mateo. Me pido disculpas por el comentario. Óyeme, aquí entre nos eso se ve increíble. Sí. Se ve muy de el tren turístico a Puerto Mocho. Sí, Boca de Ceniza. La Boca de Ceniza. Okay, sí. Que realmente fue proyecto del alcalde Diamante. Por eso. Pero no, Mateo. Sí, eso ya estaba. Sí. Proyecto, pero esa idea venía mucho más atrás. La consolidación de ese proyecto. No, se consolidó. Lo del tren, eso existía porque me acuerdo que mi mamá me llevaba. Sí, pero. Allá Boca de Ceniza con el tren. Sí, en los años 1000. Rocha, pero mira. Pero, no, eso pero fue en los 90. Lo rescataron 80. La administración. Búscalo, Rocha. Lo rescataron con Pumarejo. Sí, por eso. No, yo no sé si lo rescataron, pero no es que fue algo innovador que lo crearon. No, pero lo restauraron, por decirlo así. Lo rescataron. Lo rescataron. Literalmente lo rescataron. Sí, porque las vías estaban totalmente borradas. Eso no estaba en función. No estaba en función. Hace mucho tiempo. Yo no sé cuál tren está hablando. ¿Cómo? Este es el nuevo, no el que está en la aduana. Ah, ok, buen punto. Sí, el que usaba. ¿Será que tú te montabas en el de la aduana? Yo creo que Rocha se montaba en el de la aduana. Yo iba con mi mamá hasta Las Flores y ahí en Las Flores uno cogía el trencito, ¡fum!, hasta Boca de Ceniza. Entonces, mi mamá para meterme miedo, para que me quedara quieto, me decía. Ay, Dios mío, Rocha.
allá en el río están las pirañas y de este lado están los tiburones. Y, entonces yo me quedaba quieto. Viste, nubia, nubia, nubia. Oigan, ¿y sabían ustedes? No sabía. Bueno, Guti, por favor. Sí, señor, está. Ay, Guti. No, que este 5 de marzo, bueno, se reactiva o comenzó el plan de la reactivación de la red ferroviaria, así se dice, sí, claro, de el Pacífico, que esta comprende como aproximadamente 498 kilómetros por las costas del Pacífico de nuestro país y fueron destinados aproximadamente 464 mil millones en cinco contratos para que esta red se reactive y podamos... No sé si será un tema de carga o un tema que pueda también llevar pasajeros. Por ahí leí la noticia y creo que sí va a haber una... Tengo una pregunta. Un plan piloto para empezar a transportar gente. Tengo una pregunta sobre ese tema, Raymond. ¿Son los mismos que están haciendo con los carrotanques ahí en La Guajira? Bueno, no sé, llamemos al presidente, lo tenemos en línea. Aquí está el trencito del que viajaba Rocha. Se parece a Thomas the Tank Engine. Eso no es. La aduana, o Henry. La aduana es un espectáculo. Bueno, no. cuando yo fui con el colegio, hace rato. No, todavía. Ahí existía la biblioteca. ¿Sabes que yo asisto a un club de lectura? Hablando de biblioteca, yo respeto aquí en Barranquilla la biblioteca departamental. Sí, fui varias veces a la... ¿Cómo se llama, Rocha? Meira del Río. La biblioteca departamental que queda por la Meira iglesia de San José. Meira del Mar. Meira del Mar. Por la iglesia de San José. Sí, tú sabes, uno ahí leía y era un espacio muy chévere, igual que la de con Barranquilla también varias veces fui afiliado de esa biblioteca. Ajá. Aprendimos bastante leyendo libros. También era... Cuando uno sí estudiaba en ese entonces. Sí, porque no existía ni Google, no existía... Oigan, Internet. ¿Qué ha pasado con Bellas Artes, señores? Está en construcción. Sí. Rocha, está en construcción. Yo paso todos los días por ahí, está en construcción. Pero de la administración. Y el de la Mira de la Rosa. Como la administración de Elsa Noguera. Eso es lo que iba a decir. Como el teatro de Almira de la Rosa. No, es que ese es el tema con Almira. ¿Tú sabes cuándo proyectan el lanzamiento del teatro? ¿Cuándo? 2026. Antes de los Panamericanos. Ay, Dios. Bueno, eso también tiene mucho que ver con la administración pasada, ¿no? Que no hizo nada por las cosas de la cultura, por todo lo referente a la cultura en nuestra ciudad. ¿Cómo que echamos un paso atrás? Toma sopa. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos enseñó a tomar sopa en los TikTok. No, pero ese es la actual. Es el de ahora. Estamos hablando de la administración anterior. De Diamante. 96.000. El de la sopa es el actual. 96.000 razones. Esos 96.000 se hubieran podido invertir perfectamente en la Mira del Arroz. Y el Pumarejo vendiendo la ropa de los Panamericanos. ¿Cómo así, Mate? Sí, no, eso, ¿viste eso? En X está vendiendo, Dios, la ropa. Él la está vendiendo. Sin usar. Sí, nueva, lista para estrenar. O sea, ¿me estás diciendo que hicieron la ropa sin tener el tres nuevo años de anticipación? 4 años de anticipación. Oye, buena. Oye, o sea, esa ropa... Imagínate. ¿Quién tiene el contrato? Esa ropa, ¿para quién fue? ¿Para los Comagén? O sea, ¿quién va a querer comprar una camiseta que diga... Ya lo hicieron. Mateo, pero... Para venderlo en 4 años. Ay, Juegos Panamericanos de Barranquilla cuando nunca existió. ¿Quién va a querer comprar eso? Bueno. ¿Tú la comprarías? No. O sea, la ropa sí se ve chévere, pero sí, nunca lo compraría. Más bien que la regale. O sea, está como las camisas. Sí, debería regalarlo, pero el muy... Ya saben que la está vendiendo. Pero eso no le pertenece a la alcaldía. ¿O fue un contrato personal? Óyeme. Bueno, Dios. Viernes te termina. Lo que pasa es que... Está como... Por ahí. No, el hombre para... para pagar deuda. Tú sabes lo que hacen... Se está rebuscando. Tú sabes, porque en los torneos... en los torneos de los Estados Unidos, en el Super Bowl, el campeonato de la NBA, los dos equipos tienen camisas y gorras preparadas. Sí, como, igual que en los títulos normales aquí porque, también. Exacto, porque... Pero ya saben que se va a perder. No. Algunas se pierden. Antes del partido, cuando no se sabe. Sí, yo sé. Cuando no se sabe quién va a ganar. Ok, el que pierde, ¿qué pasa? ¿Qué hace con esa ropa? Eso es lo que iba a explicar. Ajá. Se lo regalan. Dicen
que muchas veces regalan esa ropa a niños necesitados en África. Pregúntale, así es. Pregúntale al Junior. Okay. ¿Qué hizo con la de? Por eso se ven muchas veces con esas, con las camisetas de pero lo regalan. Sí, sí, exacto. No lo venden. Y Pumarejo tiene el descaro de vendernos. No, la ropa de los panamericanos. ¿Esto es un chiste o es verdad? No, es verdad. Búsquenme, por favor, en dónde aparece en TikTok. Ahí está. En, no, en Twitter. En Twitter, X. En X, ya es. Perdón, en X. Sí, porque... Ya lo tienen todos. Un momentico. O sea, no, que... porque es que si no lo veo, no lo creo. Sí, no, él, verdad, lo colocó en su Twitter. En su X. En su triple X. Dios. Por Dios. Ahí dice... Con tristeza e indignación, vuelve a la venta. Vuelve la venta de ropa nuevecita sin estrenar, como las ilusiones de los deportistas y toda una región que luchó por un sueño que parecía... Que parecía imposible. Imposible. Las camisas están bacanas. No, yo ni sí la siquiera compraría. Se ven de buena calidad. Yo sí la compraría. Yo sí la compraría por el recuerdo. Sí, o sea, tú entras... Recuerdo de lo, de lo que, recuerdo de lo que fue. No hicieron. De lo que no fue. Lo que no fue. Ah, pero yo, la no le voy, pero yo no le voy a dar un solo centavo. Pero ¿cómo así? Que él las está vendiendo, que tiene una cuenta especial de venta, ¿o qué? O sea, como es que simplemente lo puso en su cuenta. Y quiere responder. No lo van a vender. La gente quiere responder. ¿Rachel? En la oficina del Heraldo. No sé, estoy... En las ventas de familia, garaje. Su familia... Las ventas de garaje. Ayudó a fundar ese periódico. Ventas de garaje. Oye, pero Benjibula tiene una idea. ¿Qué pasó? Hay que darle los créditos. ¿Qué hable? Él dice que cuando pagues el impuesto predial, que te regalen la ropita. Ay, o sea, ese es como el regalo por pagar el impuesto predial aquí en la ciudad. Bueno. Mira, ni regalado quiero una gorra. Feliz viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Lo que pasa es que ayer votamos todo lo del viernes. Es que hoy se siente como un día agregado a la semana. No se han dado cuenta. Hoy parece como un martes. ¿Martes? No, ¿Marte parece un lunes? Sí, Raymond. ¿Crees que es martes, Mateo? Pensó que un jugador era gay por su apellido. Sí. Oye, no tenemos el bar de hoy. ¿El bar de hoy? No. ¿Todavía no está listo? No lo han pagado. Karina habló de Europa League con estamos el himno de Champions. No, pero es que yo quería hablar de los dos, de Europa League y de Champions. Había información de ambos. Oiga, yo aprovecho. Preguntó si la visa americana ayudaba para ir a Europa. Muchas veces cuando tú tienes la visa americana, es como un buen elemento, ¿no? Para conseguir otras. ¿Cuál? Recuérdeme, bar de hoy, ¿qué más? Guti dando a palillo a todo el mundo. ¿Cómo así? Bueno, no aclares. Yo sé que... Rocha dijo algo. No, claro que ya sabía quién era, pero que no lo podía decir. No. E interrumpió a Rocha, a Guti. Rocha desvía Champions League para decirnos que se acordó del nombre del arquero. Pero que no lo puede decir. No lo podía decir. Y Mateo, yo sé que dijo algo. Fue el único que se salvó. Hoy sí. En otros días no, pero hoy sí me salvé. Se metió con Alex Char, que no es lo que... ¡Ah, no, se equivocó! Llamé a Alex Char para todo lo... No, sí. No me salvo. Llamé a Alex Char para todo. No, todo. Feliz viernes, muchachos. Oiga, antes de terminar indagando aquí en las redes, veo una noticia donde sale Erasmo Zuleta Bechara. No sé si ustedes lo conocen, este es el gobernador, si no estoy mal, de Córdoba. Okay. Donde en uno de sus trinos dice, viejo Alex, etiqueta a Alejandro Char, dice, mañana Junior y Jaguares jugarán el clásico costeño. Si los tiburones ganan, me comprometo a donar uniformes a una escuela de fútbol barranquillera. Pero sí, me imagino que eso. Los Jaguares. Los Jaguares comen tiburón, te toca a ti con una escuela de Córdoba. ¿Te le mides o qué? A lo que contestó el mandatario. Bienvenido a Barranquilla, Gober querido. Aquí te espero. Un abrazo, papá. Y no contestó. Y ahí quedaron. Oye, pero es que uno es un uniforme y el otro es una escuela, que es más costoso. No, uniforme a la escuela. Ah, ok. Ahora sí, porque yo decía construir una escuela. Revisate los audífonos, Karina, están creo que un poco. Oye, Mateo, pero tírate la imitada ahí de Alex Char. No. Por favor. Me practicando, uno no sabe. Raymond, pero dale tú, Raymond, dale. No, es que no. El talento viene por las venas, Mateo. No. Muy bueno. No. Mateo lo ha imitado. Sí, claro. No sabía. Y es bueno.
Próximamente solo en Netflix. Se quedan empatados, no hay ni forma para ninguno. Oigan. Oye, sí, buena pregunta. ¿Qué pasa? Sigo recomendando para el fin de semana si están aburridos y no saben qué ver, Primate. Primate, con Christian Tapp. Y Shogun. Benji Bula vio Shogun. Sí, lo vio. Sí. Okay, enloquecido. Una en serie, Rogers. No estabas aquí ahí. Y Primate creo que es Amazon. Y Primate es Amazon, sí. Benji, ya lo viste, Mateo. Benji llegó esta mañana con troncos, era porque se acostó como a las 3 de la mañana viendo la serie. Es que Shogun, los episodios son una hora. Son una hora, son 4 horas. Shogun, muy bueno. Sí. Muy bueno. No es algo. Para este fin de semana. Sí, te voy a decir, Rocha, no es algo que puedes tener ahí medio prestando atención. No, exacto. O lo ves. Sí. O sea, son un episodio de una hora. Se trata de la historia japonesa. Sí, que no te toque a alguien que esté preguntando, ¿y aquí qué pasó? ¿Pero por qué esto? Pero porque, mejor dicho, se te daña todo. Esa gente sí da rabia. Cuando estás viendo la película, ¿y qué? ¿Va a morir? ¿Y de qué murió? Película. ¿De qué murió? Ve la película. ¿De qué murió? Mira, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegaron hasta ahí? Roche, ¿tú qué haces? Ha pasado 5 minutos. ¿Y quién es ese? ¿A quién? Oye, para Mateo. Ve... Yo no sé, ¿por qué me estás preguntando? Yo también lo acabo de comenzar. O sea, ¿en qué momento lo mataron? Oye, ¿quién será esa persona? ¿Qué imprudencia? O cuando no muestran el personaje a propósito. ¿Pero quién fue? No sé, vamos a ver el capítulo. Ya lo vas a decir. Yo recomiendo, hablando de... O la persona... No, este es el peor. Dale. A un sketch con eso. La persona que mira el celular todo el capítulo y después hace las preguntas. ¿Pero qué pasó? ¿Pero no sé qué? ¿Y fulanito quién es? ¿Y esa mona que hace ahí? Y estaba viendo el celular todo el capítulo. Yo recomiendo un testimonio. Ayer me lo papié, como dicen acá. El testimonio o primera vez que Daddy Yankee o Raymond Ayala predica en una iglesia. Impresionante. Ya me dice, Daddy Yankee. ¿Sabes qué? Hablando del tema... No son spoilers, pero dice él que desde el 2016 él se entregó a Cristo. Muchos dicen, ¿pero por qué seguía cantando? Porque él decía que tenía muchos contratos todavía durante... Firmado, hasta esta época. Y ya se retiró y además se divorció. Yo quiero escuchar la versión cristiana de Gasolina. ¿Cómo sería? Hay que preguntarle. Rocha nos recomienda Padres e Hijos. O látigo. O castiga. A ustedes no les ha salido en algún TikTok Yuri. Fue más. Ella contando historias. Sí, Yuri, sí, la cantante. No sé quién es Yuri. Ay, Yuri. Canta La Maldita Primavera. Ah, ok. Canta la Rocha, canta. Apuesto que Mateo no tiene ni idea cuál es la maldita primavera. Dale, Raymond. Tan ligera la maldita primavera. Ni siquiera. Por ahí. Porque yo no creo que yo nunca puse allí. Yo estaba diciendo, ok, para no ya entrar más en el tema. No, esta mujer, si ponen una foto de ella, búsquenla. Oye, las historias de ella como adolescente, cantante, famosa, actriz, son realmente impresionantes. Actriz, abuso de personas de su supuesta confianza. Una chica que vivió de todo, literal, y tuvo muchísimas relaciones amorosas. Y ella hace unos 30 años, 30 y tantos años, la evangelizaron, aceptó a Cristo y su vida cambió. En un principio ella se dedicó a cantar pura música cristiana, era como desintoxicarse, ¿no?, de ese mundo. Y después se dio cuenta que podía incidir más en el mundo secular y con su testimonio evangelizar de alguna manera. Entonces comenzó a hacer conciertos seculares, pero pues dejaba su mensaje, ¿no?, en cada concierto. Se casó con alguien que hasta el día de hoy, yo creo que ellos llevan por lo menos 20 o 25 años casados. Sí. Nunca había durado tanto en una relación como la de esta persona.
Rodrigo Espinosa. Rodrigo, sí. Que ha sido la... Ella es una mujer muy linda, la verdad. Le he tenido la oportunidad de conocerla. Y sí, es una mujer muy dulce, sí, sí la conocí. En un evento cristiano, precisamente, sí, donde ella cantaba y estaba y hablaba con todo el mundo, en un restaurante también. Y ella es una mujer muy sencilla, ¿no? Cambió de verdad su vida, la trayectoria de Yuri. Yuri es una actriz y cantante, supremamente querida en México. Yo viví una novela de ella que se llamaba Con Chayanne. Volver a empezar. Ah, sí. Quiero volver a empezar. Pero oye, estos dos saben de novela. Oye, tú le preguntas a Guti cuántas copas tiene River Plate y te dice y que... 15. 7. Sí. No estaba ni cerca. Y que Independiente tenía 9. Tiene 7. Tiene 7. Pero le preguntas en cuál novela estuvo Yuri. Y ahí sale. Ni siquiera dejó Rocha terminar la pregunta y óyeme, estaba contento. Oye, pero Mateo, ya Mateo, cálmate. Yo sé que esta, hoy es viernes, cálmate. Ella incluso dice que a la única persona que ella no realmente no pudo y que quiso tener algo fue con Chayanne. Sí. Y ellos fueron protagonistas de una novela. Pero nada, Chayanne ha sido siempre un chico bastante, bueno, ya no es tan chico, bastante calmado, lleva muchos años casado con su esposa, tiene una familia hermosa, nunca se le ha escuchado un escándalo. No, y tiene ni estuvo en Menudo tampoco. No, él estuvo en Los Chamos. O sea, no sé si te acuerdas. No sé si eran Los Chamos, no, Los Muchachos, los chicos. Chayanne es el propio Latin Lover, o sea. Sí. Los Chicos, él formó parte de esa agrupación que se llamaba Los Chicos. Y por supuesto Chayanne era el más talentoso de ese grupo. Cuando él sale del grupo, el grupo eventualmente se acaba y Chayanne surge como actor y oye, baila increíblemente. Claro, tiene 50 y tantos años y el hombre mantiene. Él vino aquí a Barranquilla, al estadio Metropolitano. No, yo estoy hablando atrás, cuando era pelado. Ah, estaba, sí. Esa chica baila así, huepa, qué belleza. Eso. No, porque era tremendo montaje. Nosotros tenemos nuestro propio Chayanne. Era tremendo montaje porque yo fui con mi hermano, que mi hermano me llevó. Pero mira, tú te metes debajo del torniquete. Yo, guapa esa. Me metí debajo del torniquete en el estadio. Te fuiste de abolado. Me fui de abolado en el Metropolitano. Fue ese concierto. Sí, por ahí. No me acuerdo. Pero Chayanne. Era como decir en ese entonces el Michael Jackson latino. Sí. Por el montaje y el baile que tenía. Bailaba y además de ese grupo, el que mejor se mantiene es Chayanne. Si tú ves a Luis Miguel, aunque se pegó una adelgazada, el hombre se ve terrible. Oye, Guti, parece como cuando los computadores se congelan. quedó invernando. ¿Ustedes han visto a Luis Miguel últimamente? Sí. A veces quiere hacer el mismo show que él hacía de joven, no puede, y se ha caído. O sea, doblado la espalda. Pierde el equilibrio. Sí. ¿No han visto a Enrique Iglesias? No. Enrique Iglesias no es de esa perdido generación, es más abajo. No, yo sé, pero el hombre ni siquiera ya puede cantar. No, ¿en serio? Parece un muñequito, ¿eh? Es la mejor Rocha que Enrique Iglesias. El tema y la diferencia. Pero si nunca cantó. Muñequito pudiste. La verdad es que Enrique Iglesias aprendió a cantar. No, porque él no tenía el que tenía la voz era Julio Iglesias Jr. Pero decía ese sí tiene buena decía voz. La mala lengua del espectáculo. Pero ya ni baila, entonces. La mala lengua del espectáculo en ese entonces, cuando entraba Univisión acá, cuando era gratis. Univisión aquí, cuando era Teledinámica. Saludos a gente Teledinámica. Hace años. Hace mucho tiempo. Exacto. Uno veía ahí el gordo y la flaca, El yo no sé. El gordo y la flaca, sí, claro. Decían que Enrique Iglesias no sabía cantar y esa era una palabra que le daban. Él se pone a cantar, él se pone a grabar la frase. Te quiero, tal. Y después cortan, vuelven y tal. Y así era no, que pero pegaban. Él lo retaron y lo cantó. Y cantó a capela y lo hizo muy bien. Acabó. Busquen los videos de Enrique Iglesias 2024 si no, quieres reír. Es terrible, pero yo opino algo y es un tema de los excesos. Enrique Iglesias se retira de la música por un par de años porque se declaró alcohólico. Y en sus conciertos aparecía en estado de embriaguez, pero perdidamente. Ustedes sabían cómo... No, tienen que buscar los videos. Es triste. Realmente. ¿En serio? Oye, ese man hizo plata. Bastante. No, y que terminó bien casado con la Kurnikova. Es más... No, tienen unos hijos bellísimos. No, imagínate con Kurnikova, ¿quién no? Hasta yo.
Es más, la revista Billboard declaró a Enrique Iglesias como el artista de la década de los 10. O sea, fue anualmente el tipo tenía una canción. Yo recuerdo esa época. Un hit. En Miami, por ejemplo. Y recuerdo la historia de Enrique Iglesias con su padre, porque su padre siempre le dijo de frente, tú no cantas. Que era Julio Iglesias, imagínese. Eso es cierto. Tú no cantas. Entonces, el que era manager de Julio Iglesias, que por cierto es colombiano, le ayudó. El que también fue de Juanes. Que es como calvito, sí, de sí. Barba. Martínez. Él fue el manager de Julio Iglesias por muchos años. Entonces, apoyó a Enrique Iglesias en su carrera. Le consiguió un profesor de canto y se lanzó. Y el hombre tuvo éxito. Y el papá le quitó el habla porque básicamente él dijo, le arruinaste la carrera a tu hermano mayor. Es su hermano mayor, que es Julio Iglesias, que es el junior, que es el que supuestamente canta mejor que todos, no ha podido despegar en su carrera. El hombre después de Enrique me recuerda no pudo. La versión de música, musical, pero de los hermanos Bush. Sí, que George básicamente. W. Bush era, el papá decía, tú no sirves para la política, tú eres medio loco. Era el otro, el que era gobernador. El gobernador de la Florida, Jeb Bush, ajá. Él es el que va a ser presidente. Y era no el hermano medio plutico. Oiga, esa pareja de Enrique Iglesias es muy bonita. Hasta el Ferry, no, hasta el Ferry Gutiérrez. Claro. 3 y 7. Chicos, 3 y 7, no. Sí. Tengo 10 minutos diciendo la hora, ¿no te diste cuenta? Yo tengo un último dato. Yo tengo un último dato. Sí, sí. Ay, pero, Dios. Permíteme, Rocha, para seguir con la línea. O sea, fútbol y música. Ustedes sabían que Julio Iglesias militó en las inferiores del Real Madrid como arquero. Sí. Y que, pues, sí, sí. A raíz de un accidente, básicamente llegó su carrera futbolística ahí y le regalaron una guitarra estando en la clínica, hospitalizado. Y aquí él se dedica a aprender guitarra y empieza a componer sus primeras canciones. Y bueno, la historia que ya conocemos de Le fue mejor como cantante que como... Wow. Mil veces. A veces. ¿Qué ibas a decir tú? A veces yo. A ver. hoy, un día como hoy, en el año de 1972, es decir, hace 52 años, se estrenó El Padrino. En su primer fin de semana recaudó $302,393. En 1973 ganó 3 premios de la Academia. Mejor actor para Marlon Brando. Mejor película y mejor guión adaptado para Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Mario Puzo fue el escritor de la novela original, que en algún momento llegó a pasar varios años de seguido la Biblia en cuanto a ventas, el libro original. Oye, Mateo, pero ahora que dice Francis Ford Coppola, hace rato que él no escribe. Dirige. Yo creo que él está dedicado a la venta de vinos. No, él vendió parte de su empresa de vinos para producir la próxima película. Ah, que ya creo que la rodó, que se llama Metropolis. Y él la produjo con su propia plata, vendiendo una porción de su empresa de vinos. Por cierto, el vino de él es muy bueno. Sí, él, en California. Él lo produjo, él pagó toda la plata. ¿Y le fue bien en la película? No lo han sacado todavía. Creo que todavía están buscando distribución, pero tiene un elenco excelente. Y vamos a ver, no sé. Wow. Pero la reaparición, curiosamente, de Francis Sin ningún Ford. Estudio, sin ninguna casa productora, él la produjo. Bueno, tiene con el talento. Con toda su propia plata. Tiene el talento. Y con sí, pero seguridad. Uno puede tener el talento y no significa que uno puede hacer algo así. O sea, tuvo que vender mucho de sus bienes, de su empresa de vinos para poder producir la película. Wow. Que es una recreación de una película clásica que se llama... Oye, tengo entendido que él es tío... De Nicolas Cage. Nicolas Cage es Coppola. Se cambió el apellido para no... Que lo estuvieran relacionando con él, sí. Con el tío. Oye, qué familia, ¿no? Saben cómo hacer cine y buen cine. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos pasamos hoy de tiempo extra, Dios mío, aquí hablando de todo un poco. De las novelas de Guti. Y no le echen las culpas a Guti, que tú también es súper, hiper novelero.
Nos vamos. Nuevo segmento de Roger. ¿Qué pasó en casa de los famosos? Ay, no. No es, ¿cómo va a ser? Terminó Melfi con esta mujer. Ay, no le den pie a Roger, si no nos pasamos todo el día aquí. Oye, o sea, la mujer quedó sin hachi y sin calabaza. Y no tiene casa donde quedarse. Y no tiene casa donde quedarse. Porque a Melfi le llegó la mamá y le dijo, pórtate serio. Tú afuera estás pidiendo. Y ese man tiene pinta de, mejor dicho. O sea, en todos los reality que ha estado, ha dejado novia. Recomendado padres e hijos. Se nos acabó el time. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me envió a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Pregúntense ustedes, ¿cómo seré yo en la vida eterna? Ahí se las dejo. Señoras y señores, se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.